Bien, pues primero que nada quisiera agradecer al CEICH por hacer posible el curso y este evento. Y voy a presentar brevemente al profesor Dussel y también comentar unas reflexiones, ¿no? que son importantes, bueno, que responden al por qué organizamos, digamos, este evento. Enrique Dussel es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de liberación. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido a la construcción de una filosofía comprometida. Enrique Dussel ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro decolonial. Aquí, bueno, antes de presentar las reflexiones, quisiera también comentar que la editorial ACAL puso una mesa aquí en el vestíbulo del cuarto piso, en donde está vendiendo ejemplares de pensadores decoloniales, entre ellos el libro Filosofías del Sur del profesor Enrique Dussel. Bien, pues en el curso que estoy impartiendo actualmente, reflexionamos, entre otras cosas, sobre la dificultad de estudiar el fenómeno religioso sin reproducir lentes eurocéntricos y cristianocéntricos. Reflexionamos sobre cómo evadir una perspectiva secularizante que no permite valorar ni el fenómeno religioso ni las dinámicas de los diálogos interreligiosos. Incluso nos hemos preguntado qué es un diálogo interreligioso o cómo se da un diálogo interreligioso, ya que también hay muchas representaciones de diálogo que no son propiamente diálogos. Y todo esto desde una perspectiva teórica decolonial. Y es justamente aquí donde la obra de Enrique Dussel ha sido clave para el desarrollo, concepción y desarrollo de todos los temas que discutimos en el curso. Para mí ha sido una experiencia muy importante visitar su seminario Dialéctica de la Modernidad, que ha impartido yo he visitado dos semestres en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ya que he podido ver que su obra da a la religión un lugar primordial a la hora que él propone una historia de la modernidad. Más allá, en lo personal, yo creo que este nuevo momento que Dussel llama la transmodernidad, que sería el espacio en donde las partes negadas por la modernidad dialogarían con la parte positiva de la modernidad, podría traducirse como un diálogo interreligioso e intercultural. Bueno, por ello nos sentimos muy honrados realmente con la presencia de Enrique Dussel y esperamos que su conferencia genere interés hacia estos temas. Con esto quiero dar la palabra a Enrique Dussel. A ver, ahora sí parece que ando muy bien. Bueno, agradezco mucho esta invitación para, si no entendí mal, hablar sobre el tema que no me es habitual, porque hace tiempo que no doy una conferencia sobre este tema, y especialmente la UNAM nunca le he dado, así que va a ser una novedad para mí exponer este tema. Era sobre el diálogo interreligioso, pero a partir de la teología de la liberación, digo para no equivocar el tema. Y por suerte me dijo que tenemos hasta la una. Por lo menos, bueno, porque después de esto voy a tener otra conferencia sobre el 150 aniversario
de primer tomo del Capital, y ahí me asignan 20 minutos. Entonces uno ya está psicológicamente condicionado y ya no dice nada. Pero cuando uno tiene más tiempo, entonces tiene el gusto de no estar justamente constreñido por el reloj, que lo pongo cabeza abajo, así entonces puedo hablar más tranquilo. Este tema es un gran tema, que ahora empieza a cobrar más sentido, aunque no parezca. Digo ahora, después de casi 40 años, porque cuando fue enunciado en medio de las batallas, de la lucha histórica, era normal. Pero después se fue aquietando, y especialmente en nuestro medio universitario, y más bien de izquierda, hablar de ciertos temas era completamente, no fuera de uso, sino era un tema inútil, y el que se ocupaba de ello perdía más o menos su tiempo. Pero los tiempos han cambiado y se ha tornado un tema central. Yo al principio voy a leer un poco, como para entrar en revoluciones, como motor, y después me voy a desprender el texto y voy a seguir avanzando. Quiero darle al tema traído y al mismo tiempo mal entendido, de una teología de la liberación. En la Facultad de Economía, aquí cerca, a pocos cientos de metros, hace como 3 años, estuvo Michel Lévy, un gran pensador francés, de paso amigo personal, y cuando voy a París, pues voy a su casa. Entonces es un amigo muy querido. Y Michel Lévy es un judío, marxista, ateo, especialista en temas latinoamericanos, pero especialmente de la teología de la liberación. Tiene más de un artículo. Y hablando ahí sobre Walter Benjamin, al que me haré referencia, en aquello de Walter Benjamin que habla del mesianismo materialista, alguien le preguntó, bueno, pero cuando en el primer tesis del concepto de la historia de Walter Benjamin habla sobre la teología, en aquel ejemplo que él da, que dice, había un turco que jugaba al ajedrez y entonces la gente más experta quería vencerlo, pero él siempre vencía en su partido de ajedrez. Tenía una mesita y los otros movían, y él movía, pero siempre ganaba la partida. Lo que pasa es que por un juego de espejos, debajo de la mesita había un enano, y este enano era un verdadero campeón de ajedrez. Y entonces le decía lo que tenía que mover, y este ganaba todos los partidos. Ese enano maltrecho, dice Benjamín, del cual no se puede ni se debe hablar, y que gana todos los partidos, es la teología. Entonces, ciertos marxistas muy devotos de Walter Benjamin dicen, es una mera metáfora, es un tema no central, esto de la teología. Pero lo que pasa es que no, ese tema en Walter Benjamin era muy central. Entonces, a partir de esta puesta hoy sobre la mesa tema, voy a leer unas líneas para
comenzar. Debo decir que es el prólogo a la edición inglesa de un librito mío que va a salir en Duke University Press, que escribí hace años de un seminario que hice en la Facultad de Filosofía durante más de un año. Y se llama de una manera un tanto escandalosa, a tal punto que no lo publiqué en México, lo publiqué en España para que no me cayeran demasiadas críticas. Y luego la primera edición, ya más amplia, salió en El Perro y la Rana, en Caracas. Este libro no se ha publicado todavía en México, pero ahora sí se está ya corrigiendo pruebas y quizás en la Feria de Guadalajara lo va a presentar Siglo XXI. Y se llama Las metáforas teológicas de Marx. Se dan cuenta entonces que es Benjamín y es el tema. Y entonces en la edición inglesa he escrito un pequeño prólogo que voy a leer ahora. Marx escribió, comillas, la crítica de la teología se torna en la crítica de la política. Es un texto de la introducción a la crítica de la filosofía y el derecho de Hegel. Allá por 1842, el joven Marx comenzó por la crítica de la política. Con completa coherencia se puede ampliar también que la crítica de la teología se torna también crítica de la filosofía, de la economía y de la política. Siguiendo esta indicación de Marx, deseo justificar hoy, en el 2017, introduciendo las metáforas teológicas de Marx en la edición inglesa, una obra que en castellano tiene justo 30 años, pero que recién ahora va a ser publicada en inglés, porque debo decir que están algo atrasados en muchos temas. Hace poco mi comentario a los Grundrisse, que publiqué en Siglo XXI en 1983, salió en el 2013 en francés y dice una nouveauté dans la pensée française, una novedad en el pensamiento francés. El primer comentario a los Grundrisse de Marx en Francia. En México lo había publicado en 1983. Estábamos bastante avanzados a los franceses. También este tema se avanza en Estados Unidos. Y Jameson, de Duke University, un buen marxista norteamericano, cuando leyó mi texto, pues recomendó su publicación en inglés y le gustó mucho. Quiere decir que algunos temas hemos planteado antes que el pensamiento del centro. Siguiendo esta indicación, entonces, me situaré bajo la inspiración del mismo Marx para hablar de la teología de la liberación. Para él, la historia, la filosofía y la teología se relacionaban íntimamente en el pensamiento crítico. Por ello escriben un célebre texto acerca de estos tres niveles epistemológicos: filosofía, historia y teología. Voy a leer el texto de Marx. La tarea de la historia consiste en establecer el más acá, this side, de la verdad. Después de haber desvanecido el más allá, jenseits, de la verdad. La misión de la filosofía, puesta al servicio de la historia, vean que está hablando de la filosofía y de la historia, después de desenmascarar las formas sagradas, Heilungsgestalt,
de la autoalienación del ser humano consiste en desenmascarar la autoalienación bajo sus formas profanas, unheiligen. Voy a decir que hay unas formas profanas de lo sagrado. Y ahí entonces pone lo siguiente: la crítica del cielo se torna de este modo en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. Este texto nunca fue desentrañado por la tradición marxista-leninista. Digo leninista, además, porque es la soviética, pero tampoco por nuestra izquierda. Muchos gente nuestra, marxistas, leer este texto le es muy extraño y no sabe cómo plantearlo, porque quizás no conoce al joven Marx. Que mire, acuérdense, él iba a ser asistente de profesor de Bruno Bauer en Bonn, una ciudad alemana. Y Bruno Bauer era un teólogo. Y viendo un poco las obras de Bruno Bauer, son como 20 tomos, son pura teología. Pura teología. Y Marx iba a ser el asistente. Pero lo echaron de Bonn, porque él planteó el tema del ateísmo de una manera tan sugerente, Bruno Bauer, que los conservadores, profesores luteranos de la Facultad de Teología de Bonn lo echaron. Y el pobre Marx se estaba preparando para ser el asistente del profesor de teología. Si no lo hubieran echado, quizás ni estaríamos hablando de Marx, porque habría sido un teólogo de segunda en Alemania. Pero como echaron a Bruno Bauer, se quedó sin trabajo y entonces empezó a deambular y terminó siendo Marx. Voy a decir que qué bueno que echaron a Bruno Bauer de la Facultad de Teología. Vemos entonces que hay tres epistemes, ciencias: la historia, la filosofía y la teología, y escribo aquí, quizás para escándalo de marxistas leninistas tradicionales, que ya no quedan, y de cristianos que han tomado a Marx como algo terrible, ateo, materialista, completamente lejano de la tradición cristiana. Esos cristianos no leyeron nunca a Marx. Si lo hubieran leído, hubieran descubierto que su ateísmo ya es denunciado en 1844 cuando dice: el ateísmo no tiene más función después que se ha negado la negación del ser humano. Y Marx nunca más habló del ateísmo. Y en 1874 le escribe a Engels, el tonto este, porque Marx se las traía, el blöd este de Bakunin, me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas. Y dice Marx, yo no voy a dejar entrar a la internacional una institución teológica que divida a los obreros. Marx no estaba por el ateísmo, estaba por el antifetichismo. Hablando yo en Rabat, Marruecos, hace un año y medio, me dijeron, mire, en Marruecos hable de todo, pero no hable de Marx, porque ahí los intelectuales son muy creyentes y Marx es mal traído. Entonces les empecé a hablar de lo que es el capital y cómo se crea un dios y entonces un fetiche y la gente cree en él. Y digo, Mahoma se habría opuesto a este ídolo y no habría caído en la idolatría de exaltar al capital. Y cuando ya vi la cara de los 300 que estaban maduros, les dije, eso es lo que hace Marx. Dice que el capital no es Dios,
y la mayoría de los creyentes creen que el capital es también Dios. Entonces, ellos están en contradicción, ya verán ustedes. Bien, en efecto, Marx escribió de puño y letra que Thomas Müntzer, un rebelde campesino, comillas, por medio de la Biblia, enfrentó al cristianismo feudal de su época en el sencillo cristianismo de los primeros siglos. Ahí he enunciado el tema. ¿Y quién me lo enuncia? Marx. Ahí ya van a entender lo que es la teología de la liberación. Lo repito. Thomas Müntzer, un campesino, en las guerras campesinas, debo decir que le fue muy mal a los anabatistas. En Münster hay una iglesia donde hay una jaula arriba. Y era, este Münster es donde se firmó la paz de Westfalia de toda Europa. Y en esa jaula metieron los restos de los anabaptistas para que se los comieran las aves de rapiña. Habían sido muertos y colocados ahí. Estos son los campesinos de los que habla Marx. Y dice, por medio de la Biblia, estos campesinos enfrentaron al cristianismo feudal. O es decir, que había un cristianismo feudal, como puede haber un cristianismo capitalista. Mire, el señor Trump estuvo en el Vaticano y salió muy contento de la visita del Papa, pero la cara que tenía el Papa no era muy contento. Estaba mirando al suelo como diciendo, no estoy de acuerdo, pero en fin, tengo que cumplir con la misión. Y esto lo dijo el otro día un líder mexicano al que le están robando la elección del Estado de México. Dijo, el Papa no demostró ninguna satisfacción en el encuentro con el presidente de Estados Unidos. ¿De dónde sale ese Papa? De lo que voy a hablar. En una conferencia que yo di en el Colegio Máximo de Buenos Aires, ahí, entre el público, estaba un tal Bergoglio, en el año 1969, hace mucho. También él escuchó estas cosas, por eso no se escandaliza. Y eso ya es América Latina. Le estamos dando lecciones a los europeos y norteamericanos de lo que es un cristianismo no feudal ni capitalista, sino que Thomas Müntzer, por medio de la Biblia, enfrentó al cristianismo invertido en el feudalismo de su época con el sencillo cristianismo de los primeros siglos. ¿Qué pasó de los primeros siglos hasta el siglo XVI y qué pasó hasta el siglo XXI? Ah, ahí está la historia, vamos a hablar. Y continúa, los campesinos utilizaron este instrumento, la Biblia, contra los príncipes, la nobleza y el clero. Qué notable, ¿no? Usaron la Biblia contra el clero. Y alguno, y por eso Marx dice, el origen de toda crítica es la crítica de la religión. Ustedes dirán, qué personaje que no rinde pues un poco de veneración a las cosas sagradas. Un tal Yeshua de Nazaret, que fue el fundador del cristianismo, ¿qué hizo sino pasársela siempre criticando al templo? ¿Ha leído usted el Evangelio? Miren, contó una anécdota o un midrash, que significa una construcción teológica racional, pero para que la gente sencilla lo entiende, el tal Yeshua era un gran intelectual, no era una persona palmo, ¿eh? Y entonces alguien le preguntó, ¿qué significa constituir al otro como mi prójimo?
Y entonces el tal Yeshua mira lo que dijo. Venía uno por un camino y lo agarraron los ladrones y lo tiraron fuera. Después pasó. ¿Quién pasó primero? Les pregunto a ustedes, el público. ¿Quién, el Yeshua, fundador del cristianismo, hizo pasar primero? Tengo entendido que alguien que pertenecía a la misma tribu del sujeto amedrentado en aquel momento. No, no, pero en esa tribu, en ese pueblo, cumplió una función. ¿Quién hizo pasar primero? Un alto exponente del clero. ¿Eh? Un alto exponente del clero local. No, más claro. Pasó un sacerdote. ¿Ven cómo no leemos los textos? El fundador del cristianismo hizo pasar primero un sacerdote. Ah, ¿y el tal Yeshua era sacerdote? No, era un laico. Nunca fue sacerdote. Nunca celebró en el templo. Por eso acá, mire qué bien que dice, los campesinos utilizaron este instrumento, la Biblia, contra los príncipes, la nobleza y el clero. El fundador del cristianismo pasó primero un sacerdote. Y no vio al tirado en el camino, estaba preocupado por el templo, lo que iba a hacer, y no vio al tirado. Es una crítica teológica. ¿Quién pasó segundo? Un levita, era la aristocracia de Israel. Fue el que con Moisés liquidó a los seguidores de Aarón en el desierto. Lo más prestigioso de Israel lo hizo pasar segundo, y no vio al tirado en el camino. En tercer lugar, ¿quién pasó? Un enemigo del pueblo de Israel. Como si dijéramos hoy, pasó un marxista. Y ese vio al pobre, lo tomó, lo llevó a la hospedería, lo cuidó, y entonces dijo, a lo mismo. Ese era un crítico, el fundador del cristianismo. No era meramente un clero. Marx sabía de lo que se traía, pero no contra la religión, sino había penetrado la religión más profundamente que los que la habían invertido. Van a ver ustedes. Este instrumento, entre comillas, es un volver a los primeros siglos del cristianismo. Además, cristianismo viene de cristianoi en griego, que viene de Christos, que en hebreo es el Mesías. Y por eso que Benjamín va a hablar de un mesianismo materialista. Y los cristianos no eran cristianos, eran mesiánicos. Este es el nombre. En los primeros siglos. Y los mesías, oye, ¿qué es lo que significa? Y que ir despacio. Entonces, ese instrumento es un volver a los primeros siglos de los mesiánicos y aún antes de su institucionalización como eclesía, como comunidad constituida, porque el fundador del cristianismo no fundó una iglesia, fundó una comunidad mesiánica. Déjalo para que entre. Ah, porque... De acuerdo. Y pienso que es lo que ha intentado hacer, etcétera. Ah, pero a mí me gusta la luz, pero bueno.
Marx se está refiriendo anticipadamente a algo muy semejante a lo que hoy llamamos teología de la liberación, porque es un volver al origen de los primeros siglos, aún antes de la constitución de la iglesia, eclesía, una asamblea organizada, antes de la institucionalización, en su versión más radical, como la formulación sugerida ya he indicado de Walter Benjamin. Deseo reflexionar sobre la cuestión, no situándome subjetivamente como un creyente de una comunidad religiosa, sin negarlo, sino ante la objetividad sociopolítica, cultural y económica del mundo actual, esta etapa postsecularista que empezamos a vivir en el siglo XXI me permite volver al origen. Debo decir que hoy se está hablando, estaba en Frankfurt, me dieron tres libros sobre el postsecularismo. Interesante. Porque la Ilustración fue secularista y dijo, se termina la religión. Y ahora, en cambio, estamos en una etapa en que ante la evidencia que la religión vuelve fundamentalista con los maoístas en el Islam, pero fundamentalista con el sionismo y fundamentalistas cristianos con los Bush y con esta gente, pues el fundamentalismo está en todas partes. Cuidado, no solo islámico, cristiano y judío. Y entonces, ¿cómo la religión va a ser ignorada si está ahí sobre el tapete todos los días? Entonces, hemos comenzado a estar hoy en una etapa postsecular, pero que nos exige empezar a pensar todo de nuevo, más allá de la Ilustración, que traía su trampa. Porque además de Ilustración, secular, era capitalista y era metropolitana, y era moderna, y era una cantidad de cosas que hoy hay que liberarse. Entonces, es uno de los niveles de esta negación. Y dice Marx, por tanto, pensaba Thomas Müntzer, el cielo no es de otro mundo, hay que buscarlo en esta vida, y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en la tierra, ese cielo que es el reino de Dios. Este es un texto de Marx en Luchas Campesinas en Francia, el MEV, Marx Engelsberge, tomo séptimo, página 353. De nuevo, lo leo para que escuchen a Marx mismo. Por lo tanto, pensaba Thomas Müntzer, el cielo no es una cosa de otro mundo, hay que buscarlo en esta vida. Esa era la consigna pietista de la Reforma Luterana. Y la tarea de los creyentes, él no era creyente o era creyente, no sé, ni se lo atribuyo. Porfirio Miranda, mi amigo, quiso probar de que Marx era creyente, yo no. Yo digo, eso lo sabe Marx y creo que se lo llevó a la tumba. Pero no pregunto si era creyente. Yo pregunto el sentido de lo que él escribía. Y eso está ahí, nadie me lo puede negar. La tarea de los creyentes, dice Marx, consiste en establecer aquí, en la tierra, ese cielo que es el reino de Dios. Y si en la tierra se instala un infierno, pues esto no funciona. Y hay que mirar aquí. Con esta actitud objetiva y no solo subjetiva, deseo que inclusive el increyente crítico de izquierda al que se dirige mi obra se entere de un discurso histórico teológico que destruye la justificación religiosa teológica de derecha en los sistemas dominadores, tales como
el capitalismo y el liberalismo individualismo político moderno que pasa por ser cristiano. En este sentido, que, y ahora de nuevo otro texto, la crítica a la teología se torna la crítica a la política. Miren, en 1550, un obispo de Bolivia, el primero, se llamaba Domingo de Santo Tomás. Era bien dominico, porque además de llamarse Domingo, era de Santo Tomás, que era Domingo. Pero en 1550, en Bolivia, escribe este texto que yo he leído en los archivos de India. Escuchen, lo sé de memoria porque está adelante en mi tesis doctoral. Ha 4 años que para acabar de perderse esta tierra, los españoles, y él era español, han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios. Y es una mina de plata que se llama Potosí. El obispo veía la boca de la mina como una boca del infierno. Y ahí miles de indígenas fueron inmolados al nuevo Dios. No a Huitzilopochtli, al nuevo Dios. El obispo veía la mina como el infierno. Y las víctimas humanas a un nuevo Dios. La plata, que va a ser el capital. Y todavía van a quedar horrorizados por algunas pocas víctimas que se inmolaban a Huitzilopochtli, en que la misma víctima estaba convencido de que su sangre alimentaría al Dios y por eso iba al paraíso más cercano de los más privilegiados en el otro mundo. Las víctimas al sol morían dignamente, dándole la vida al universo, mientras que los pobres indios que morían en las minas de Bolivia morían como pobres animales sin ningún sentido. Y eso era el nuevo Dios, lo decía el obispo, el capital que estaban haciendo. Esto es de lo que habla Marx. Ah, cuando voy a Estados Unidos saco un dólar. Le digo, miren, este dólar dice, in God we trust. In God we trust. En Dios nosotros confiamos. Y entonces yo les digo, in God we trust. Compañero. Entonces, en realidad, el que imprimió el dólar se olvidó una L. En el oro confiamos. Es el dólar. Esa es la inversión. Hay que poner de cabeza el cristianismo porque caminaba sobre la cabeza y hay que poner los pies, como dice Marx, en otras cuestiones. Eso va a ser la teología de la liberación. Poner al cristianismo de nuevo de pie. Y citando otra vez a Marx, leemos un texto un tanto invertido por la tradición marxista. Al profesor Hauck, gran profesor de marxismo en Berlín durante 30 años, le leí este texto y me dijo, nunca lo había pensado. El más importante profesor que fue a un profesor de Bolívar Echeverría en Berlín y que ahora dirige un diccionario de 8 tomos de marxismo. Le leí ese texto y me dijo, acha, no lo había advertido. El profesor de marxismo en Berlín, mire lo que dice Marx en la cuestión judía. Y de ahí que la crítica, él es un crítico, esté en el perfecto derecho. No dice el creyente o el no creyente,
la crítica está en el perfecto derecho que obliga al Estado cristiano que invoca la Biblia a reconocer lo torcido de su conciencia. Desde el momento en que la vileza de sus fines seculares, cuando trata de encubrirlos con el manto de la religión, se halla en flagrante contradicción con la pureza de su conciencia religiosa. O es decir, dice algo muy simple: aquellos que en nombre del Evangelio lo invierten porque no se dan cuenta que están produciendo pobreza por la propia estructura de su sistema económico, pues entonces toman la Biblia para justificar su inversión, porque toman la Biblia para decir que la obtención de la riqueza es una bendición de Dios, como lo pensó el calvinismo en muchos textos, porque ustedes saben que en el Deuteronomio, uno de los libros hebreos y también cristianos, no se podía prestar dinero al hermano. Entonces, los cristianos en la Edad Media no podían prestar dinero al hermano, pero necesitaban. Entonces, le asignaron a los judíos, que no eran hermanos de los cristianos, que prestaran dinero. Y los judíos se enriquecían, pero se enriquecían porque eran pecadores, porque se les había asignado el que pudiesen prestar a los cristianos. Los judíos tampoco podían prestar a los judíos porque creían que el Deuteronomio funcionaba. Pero Calvino le hizo una interpretación, igual que Molina, un jesuita de España. Dijeron, sí, se puede dar un cierto crédito por interés, pero no más del 5%. Y una vez que permitieron el préstamo de interés, permitieron al capital financiero y se desató. Por eso es que los calvinistas de Ginebra se instalan en Inglaterra y son los presbiteranos, que no son los anglicanos. Claro, a veces los marxistas no saben de religión y no se dan cuenta de la diferencia. Adam Smith es un presbiterano calvinista. Él es el que inventa teóricamente a la economía política moderna, pero la hace ahora coherente con el pensamiento cristiano, pero le lleva a invertir el cristianismo. Van a ver cómo es la cosa despacito para que vayan entendiendo después. Pero la idea la da Marx. La Biblia va a ser usada para justificar lo contrario de lo que enseña. Porque dijo, bienaventurados los pobres. Pero ahora justifica de que la riqueza, como se lo dio a Job, en la tercera parte del libro de Job, después de estar todo mal, con úlceras, enfermo y todo, Dios le dice, ah, justo mal, Job, ahora entonces te voy a dar un premio, y le vuelve la riqueza a Job en la tercera etapa del Midrash, que es muy interesante, pero no tengo tiempo. De tal manera que se ligó la riqueza a la bendición de Dios, pero entonces ya no se vio la pobreza del pobre. Parece extraño que Marx hable de la pureza de la conciencia religiosa y de la Biblia que se expresa en ese relato. Pero hay una contradicción, el que usa la Biblia y al mismo tiempo justifica la pobreza del pobre, o el que inmola indios al nuevo Dios, que es la plata y el oro, que es contradictorio a lo que dijo el fundador del cristianismo, porque para confundirlo, le dieron una moneda, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces le dijeron, ¿hay que pagar el tributo o no hay que pagar el tributo?
si decía, hay que pagar el tributo, estás con los romanos y estás traicionando al pueblo de Israel. Si le dices, no hay que pagar tributo, entonces eres un luchador contra el imperio romano y eres un rebelde que merece la muerte. O es decir, si decía sí o no, en los dos casos estaba perdido. Era muy inteligente. Entonces dice, dame una moneda. Y él dice, ¿qué es lo que ve en la moneda? La figura del César. Bueno, si tú tienes la moneda y crees en el César, paga el tributo. Tú crees en el César, yo no. Y como yo no tengo la moneda ni creo en el César, yo no pago el tributo. Pero a Dios dale lo que es de Dios, que es todo tu ser, no la moneda. Lo dejó desconcertado. No dijo ni sí ni no a la pregunta, sino otra respuesta. Pero lo que dijo es que la moneda era un Dios y ese no era el Dios de Israel. Por lo tanto, era antifetichista, anti-idolátrico. Y los cristianos en su mayoría, perdón, no en su mayoría, los cristianos ricos, que el fundador del cristianismo dijo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pase por, cuidado, la aguja era una ventana de los muros de la ciudad. No es la agujita con la que yo puedo coser. Entonces era el lugar donde miraban los que venían de afuera, pero no podía pasar nadie. Es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que si pasa por esa ventanita del muro. ¿Qué contradicción hay entonces entre la Biblia y el modo de... ¿Por qué Marx quiere mostrar dicha contradicción claramente? ¿Qué interés tiene hoy en el presente político y económico alcanzar claridad en este tema? Voy ahora a leer cuatro posibilidades y después ya voy a pasar a tratar propiamente el tema nuestro. Esto es como una introducción. Hay cuatro posibilidades de relación entre el sistema político o económico y el cristianismo. Cuatro posibilidades. Y vamos a ver cómo se sitúa. La primera relación es de que el creyente acepta la dominación práctica, sea política, sea económico, social, cultural, acepta en la sociedad la dominación. Porque ha desconocido, olvidado o encubierto los aspectos de su propia religión, del cristianismo primitivo mesiánico, donde le exigía la crítica al sistema. En la etapa en que se comprometió en la liberación de los pobres y oprimidos, los cristianos del primer siglo se opusieron al imperio, no los cristianos, el fundador, el primero de todos, porque se usa poner una cruz. Y hasta lo tenemos como un signo religioso. Mira hasta qué punto las cosas se pueden invertir. Espartaco se levantó contra el imperio. Eran gladiadores y lucharon a muerte. Los vencieron. Y de Roma a Capua, que son más de 100 kilómetros, crucificaron 3.000 esclavos. Crucificar era matar en la silla eléctrica de la época a los que se rebelaban contra el imperio. Era un crimen político. He dicho muchas cosas. Porque ahora creemos que la cruz es un signo religioso. La cruz es un signo político con el que se mata de una manera atroz
después de una profunda tortura al que se levanta contra el imperio. Y así murió el fundador del cristianismo. Debo decir que es el único que muere de esa manera. Quizás Mani fue crucificado cabeza abajo en las puertas de Babilonia. Quizás peor que el fundador del cristianismo. Los demás grandes fundadores, Buda, Confucio, Mahomet y demás, fundadores de religiones, murieron por lo general de viejos. Pero el único que muere joven y crucificado. Y no solo eso, cuando el soldadito romano le está metiendo un clavo en su mano, que no debe haber sido muy satisfactorio el hecho, tuvo todavía la capacidad de dar el fundamento de la crítica de las ideologías. Dijo, padre, al soldadito, perdónalo, él no sabe lo que hace. Pero no dijo eso de Pilatos, ni del emperador, ni del sumo sacerdote, ni de todos los demás que eran los que operaban detrás del soldadito. Era un hombre muy inteligente, era un gran pensador, era un gran teólogo, no era un así nomás líder popular, el fundador del cristianismo. Tenía una metodología epistémica, pero dentro de un episteme semita que no conocemos, y por eso creemos que sus cuentitos, que se llaman parábolas, son cuentitos para la gente. No, está construido por una lógica que resiste la lógica de Aristóteles. Bien, me alargo yo, pero por eso, por suerte, me dejaron un tiempo, pero para explicar más las cosas, porque las cosas hay que explicarlas. La primera posible contradicción es que el creyente acepta la dominación práctica en el sistema, y no habría contradicción entre el cristianismo si lo invierto y acepta la dominación de la sociedad. Y esa inversión se produjo en el siglo IV, aunque muestran muy bien otros historiadores que se produjo antes, de perseguido el cristianismo, mejor dicho, de criticar al imperio y por eso ser perseguido. Todos los que se llaman mártires son testigos y no aceptan la divinidad del emperador. Pero al no aceptar la divinidad del emperador, dicen muchas cosas. Proudhon, el que escribió La filosofía de la miseria, que el Marx leyó con detención, en su prólogo dice una cosa que nunca se ha advertido, por lo menos yo no he leído una advertencia sobre eso. Mira lo que dice Proudhon. Después de haber escrutado en lo profundo mi corazón el misterio de las revoluciones sociales, he llegado a la conclusión que Dios es la hipótesis necesaria. ¿Por qué? Porque si el sistema es divino, el imperio, entonces Dios está con el imperio. Y yo no me puedo levantar contra el imperio y contra Dios, porque Dios es perfecto. Pero si yo niego la divinidad del imperio, y el imperio es imperfecto, entonces me puedo levantar contra el imperio. Negar la divinidad del imperio era el fundamento de una revolución contra el imperio. Era el pecado máximo que se puede cometer. Porque usted podía decir cualquier cosa, pero tenía que aceptar la divinidad del César. Y el César era el sumo pontífice. Pontífice significa puente. Era el puente entre los hombres y los dioses. Ahí lo destituyen los cristianos. Dice, el César es una persona. Y el dios Marte, que es el de la guerra, pues, es una hechura humana.
y que me dicen que la tierra es Dios. No, si yo agarro la tierra y lo pongo al fuego y hago un ladrillo, dice discurso contra los griegos de Tassiano, y se ríen de los dioses romanos. ¡Oh! Los romanos, dicen, son ateos de todos los dioses romanos. Era verdad, todos los dioses romanos eran negados por los cristianos. A los circos, la acusación de ir a los circos era por ser ateos, porque el dios de ellos era otro que todo. Pero entonces todo no era divino y lo secularizó a todo. La secularización se funda en que la divinidad es otro que todo. Eso hasta San Juan de la Cruz lo sabe en su subida al Monte Carmelo. Dice, después de todo, hay nada. Pero esa nada es la libertad absoluta de Dios para San Juan de la Cruz. Entonces, el cristianismo, en el siglo IV, de perseguir al imperio, Constantino se apoya en los cristianos, porque Diocleciano dividió el imperio en cuatro partes, Constantino estaba en las Galias, venció al que estaba en el Mediterráneo, Licinus venció al otro, y Constantino venció a Licinus y se quedó el emperador. Pero la parte más cristianizada estaba en Turquía, que era en la tierra de Licinus. Entonces le dijo a los cristianos, les doy libertad. Y era justo el pueblo que apoyaba a Licinus, y él estaba en las Galias. Le dio la libertad a los cristianos, que se levantaron contra Licinus y apoyaron a Constantino. Constantino era un buen político. Se apoyó en los cristianos para liquidar al contrario, que tenía un pueblo cristiano, pero no le concedía la libertad. Entonces Constantino en el 330 funda Constantinopla, la primer ciudad cristiana del mundo, de la historia, y el imperio se hace cristiano con Teodosio. Ahora el cristianismo es el fundamento del Estado. ¡Apa! Ahora entienden lo que dice Marx. Mis queridos colegas marxistas no conocían Hegel. Y por eso no sabían cuando Marx dice, el origen de toda crítica es la crítica a religión. ¿Por qué? Porque Hegel dice, el Estado tiene como fundamento a la religión. Cristiana. Era la cristiandad, no el cristianismo. Esto lo dice Karl Löwit. Capítulo 15 de su libro de Hegel a Nietzsche. La cristiandad es una cultura que toma el cristianismo, lo hace su fundamento, pero lo invierte, porque ahora el crucificado aparece en la Gios, en la gran basílica de Constantinopla, que hoy es una gran mezquita en Estambul, ponen a un Cristo en la cruz, pero con los ojos abiertos y sin sangre en sus manos, porque es un Cristo en la cruz, pero resucitado. Entonces no es doliente, ya es triunfante. Cristo Rey, el cubilete. Señores, que yo sepa, Cristo nunca fue rey, fue un pobre que criticó al emperador y por eso lo mataron. Pero por eso tiene un mensaje para los pobres. Estoy obrando según una lógica distinta. Entonces, en el cuarto siglo, el cristianismo es invertido. Pasa a ser una cultura. Y el que no es cristiano ahora es perseguido. Y los no cristianos son bárbaros. Y se los persigue en nombre de Cristo. ¿Cómo es? Si justamente fue perseguido por abrirse al samaritano, por abrirse a los no judíos que se llamaban los goim. Él dijo una nueva buena a los pobres de todo el mundo. No era nacionalista,
era un judaísmo proselitista. Por eso Pablo de Tarso iba a la sinagoga y le demostraba con la Biblia que había venido el Mesías. Pero cuando ya no lo aceptaban, salía con los griegos y le decía a los griegos, miren, hay una esperanza y ustedes son esclavos, pero son hijos de Dios. Y entonces surgía una dignidad entre los pobres que no se evidenciaba inmediatamente por destruir la esclavitud. Iba con el tiempo a producir la explosión de la democracia. Entonces, primera contradicción es un cristianismo invertido que puede aceptar la dominación en la sociedad. No hay contradicción. Entonces, ese es el caso. Segundo, una segunda posible relación. El creyente acepta la dominación práctica del capitalismo o del mundo o de la ciencia económica naciente que es construida por un calvinista en Glasgow, en Manchester, que no es Londres, porque es la parte presbiterana, no anglicana de Inglaterra, y describe al mismo capitalismo como coherente con el cristianismo invertido. O es decir, la segunda etapa es que se diluye que haya dominación en la sociedad. O es decir, se describe un sistema capitalista en donde no hay una dominación del rico sobre el pobre, sino que en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza cada uno es propietario de sus bienes, dice Adam Smith, el origen de la riqueza en naciones. Pero también en el estado de naturaleza los ricos compran el trabajo de los pobres. Y eso es estado de naturaleza. O es decir que todavía no entramos a la historia. Y Marx va a decir, ¿cómo? Que haya ricos y pobres, hay que ya explicarlo. Pero para Adam Smith el punto de partida. Entonces, no solo se invierte el cristianismo, se invierte también la sociedad, porque se oculta la dominación en una teoría que no ve más la dominación. Y es la economía política clásica y neoliberal de Adam Smith hasta Hayek. Invertir. Tercera posibilidad. Es el economista se opondría a la dominación económica del capitalismo habiendo previamente efectuado una crítica a la economía política. Marx lo que demuestra es que teóricamente el capitalismo incluye una dominación, porque en la relación trabajador-capital no le paga todo el fruto de su trabajo, le roba. Y ese robo es un problema ético, no es un problema científico como pensaban el marxismo-leninismo. Claro que es según una ciencia, pero no la ciencia positivista, ni la de Althusser, ni la de Popper. Era la ciencia alemana, dice Marx. La ciencia alemana se construye desde Hegel, no tengo tiempo para explicar. Entonces, el marxismo-leninismo se hizo positivista y entonces no pudo entender más al propio Marx. Y de ahí entonces que ahora se produce una contradicción, porque Marx muestra la dominación en la sociedad, pero al mismo tiempo el cristianismo tradicional lo toma como contrario a ese descubrimiento del pecado del capitalismo, porque en el cristianismo invertido acepta la dominación. La cuarta posición es que el mismo creyente, descubriendo el sentido crítico del mensaje cristiano, se juega por el pobre, por el oprimido, como el fundador del cristianismo, y tiene a su vez una economía política o una política que le demuestra dónde están los pobres y están los ricos. Y entonces el cristianismo y la ciencia ahora funciona de nuevo coherentemente. Eso fue la teología de la liberación.
porque toda la teología que hacía Europa era una teología que pensaba la cristiandad y que se había identificado con el capitalismo. Miren, desde Rerum Novarum en adelante, 1898, por hablar de la doctrina social de la Iglesia, se critica el socialismo, primero, en bloque, sin saber lo que era. ¿Por qué digo sin saber lo que era? Porque lo he estudiado. Y puedo decir que no lo conocían. Ni los papas, ni los jesuitas, no lo conocían. Creían que había oposición entre Marx y el pensamiento bíblico. ¡Oh! ¡Que era ateo! En 1970, yo escribí un artículo que se llama El ateísmo de los profetas de Israel y de Marx. Isaías, en el Monte Carmelo, reunía a todos los dioses de los pueblos, le encendía fuego y decía, a ver, griten, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, y se reía Isaías de los dioses, era ateo, de todos los dioses, menos del dios que estaba más allá de todos, pero cuidado, ese dios que estaba más allá, Marx, en el fondo, nunca lo afirmó. Negó la divinidad de los dioses profanos. El capital no es Dios. Y es el tema del fetichismo. Pero nunca afirmó que podía haber un Dios positivamente existente. No. Pero de haberlo hecho, no era contradictorio al proceso de liberación. Porque eso fue el origen de lo que se llama teología de liberación en América Latina. Allá por los años, iba a decir 1968, el 68 de Berkeley, París, Tlatelolco, el cordobazo en Argentina, la juventud se levanta contra el sistema, Marcuse, y hay toda una renovación teórica, los jóvenes se comprometen en el proceso. Sin embargo, les voy a contar una anécdota que no es muy conocida y es biográfica. Un poco como diría Kierkegaard, en temor y temblor. Yo en mi juventud era un poco Quijote, o decir, hacía cosas increíbles, locas. Terminé mi primer doctorado en Madrid de filosofía y estando en París me dije, mi padre me había enviado $100 para ir a un campo de trabajo en Alemania y estando en París me dijo, me voy a ir a Israel. 1958. Y con $100 llegué a Jerusalén, autostop, no pagué nada. Mi dieta era una baguette de pan grandota, un huevo, una fruta, un litro de leche y se me acababa el presupuesto. Llegué a Nápoles, atravesé toda Europa, además maravilloso, porque yo iba haciendo autostop y me llevaban de un camión a otro camión y el camionero me veía tan pobre que hasta me invitaba a su casa y yo iba solo, así que iba conociendo Europa. Llegué a Nápoles y tenía $46 y entonces pensé que podía tomar un barco al Medio Oriente y efectivamente un barco turco que costaba $45. Compré, pero no tenía derecho a comer durante los 2 días que era el viaje de Nápoles a Beirut. Y faltaba una semana y ya no tenía más dinero. Empecé a pedir limosna. Peregrino a Tierra Santa. Y viví una semana muy bien, dormí en el suelo y todo. Tomé el barco y llegué al Líbano.
Era la época en que había una guerra en el 68 entre Líbano y Siria, no la actual, sino una pequeña. Hacer autostop entre Líbano y Siria era muy complicado porque estaban en guerra y se escuchaban los tiros. Entonces bajé de Beirut a Staura y subí en las montañas del Líbano, y cuando llegué a la frontera ya no había ningún auto ni nadie que pasara, solamente camiones militares. ¿Qué hace usted acá? Yo voy de peregrino a Tierra Santa. Me subieron en un camión de soldados y llegué a Damasco desde la montaña. Maravilloso. Me pasé un tiempo en Damasco, llegué a Jordania y llegué a Israel. Y después, terminando mi doctorado, me pasé 2 años en Israel, trabajando carpintero en una pequeña villorrio que se llama Nazaret. Debo ser el primero en los 20 siglos que hizo tal quijotada. No conozco de otro. Bueno, eso era en el año 59-60. En ese Nazaret había una sinagoga. Y en esa sinagoga, el tal Yeshua tomó el texto de Isaías y dijo, Ruach Adonai Alai, en hebreo. El Espíritu de Dios me ha consagrado. Eso es, el Espíritu de Dios me hizo el Mesías para dar una buena nueva a los pobres. Eso fue en Nazaret. Entonces ahí yo capté la estructura filosófica, metafísica y ética del pensamiento semita, que es Nabucodonosor, que es todo el pensamiento semita babilónico, asirio, fenicio, palestino, judío, cristiano y maometano. Todos tienen una misma estructura. Después de 2 años, volví a Europa, 4 años en Francia, 2 en Alemania, volví a América Latina, y cuando volvimos a América Latina, no era yo solo, era todo un grupo de gente formado en Europa muy bien. Yo había estado 10 años en Europa, 2 doctorados. Yo tenía una licenciatura, hice otra licenciatura. Venía bien formado. Y cuando aterrizamos en América Latina, entre otras cosas, los jóvenes, en el año que yo volví fue 67, empezaban a comprometerse en los grupos revolucionarios. Y entonces, miren, había un movimiento universitario cristiano, no solamente marxista. ¿Ustedes se acuerdan el libro de Martha Haneke, Los elementos fundamentales del marxismo? Que un libro de 50 ediciones. Yo conocí a Martha Haneke en París. ¿Saben quién era Martha Haneke? La presidenta de la Acción Católica Universitaria en Chile. La mujer que más propagó el marxismo en América Latina, porque fue alumna de Althusser en la École Normale Supérieure. Yo estaba en París y era amigo de Martha. Voy a decir, eso ya era en los 60s, pero dense en cuenta que la idea de los pobres surgió en el 59 y 60 en Nazaret. Y esto que les estoy diciendo es un testimonio, porque esto es 10 años antes que Gustavo Gutiérrez lanzara la idea de la teología de la liberación y que Rubén Alves escribiera en la Universidad de Yale una tesis de teología que se llamó To World, a Theology of Liberation, hacia una teología de la liberación, en 1968. Rubén Alves era un presbiterano, no católico. Su tesis se llamó Hacia una teología de la liberación. Pero
como el nombre era extraño, le pusieron Theology of Hope, Teología de la Esperanza, porque Moltmann, un amigo que he conocido en Alemania, he comido con él en su cátedra, igual que Hans Kuhn y muchos otros, era muy famoso, y le pusieron Teología de la Esperanza y no la Liberación. Eso en el 68, antes de Gustavo Gutiérrez. En realidad, Teología Liberal. Y es interesante la tesis de él. La he visto en original en la biblioteca de Princeton, porque es presbiterana. Él hace un diálogo entre el cristianismo y Marcuse. Y entonces habla de un humanismo mesiánico y de un mesianismo humanista. Entonces, el mesianismo humanista era más bien el cristianismo, y el humanismo mesiánico era el de Marx. Y hace un diálogo en su tesis, 1968, entre Marx, a través de Marcuse, y el cristianismo aplicándolo a América Latina, porque los jóvenes universitarios se estaban comprometiendo en los procesos revolucionarios. Mire, la semana pasada murió François Autard, apareció algún artículo. Yo conocí a Autard en el año 57. Me acuerdo que yo tenía 23 años, él venía de Chicago, donde había defendido su tesis doctoral, y lo conocí ese año, y hemos estado todos estos años trabajando juntos en Nicaragua, en Cuba y en mil lados. El tema era que los jóvenes, al comprometerse en el proceso revolucionario, y decía esto de Autard, porque en Lovaina me tocó dormir en la Maison Saint-Jean, en una habitación, y me dijeron, aquí dormía Camilo Torres, alumno de François Autard, que viene de morir. Camilo Torres, el guerrillero colombiano y cura, candidato a rector de la Universidad de Bogotá, que mataron en la guerrilla antes del Che Guevara. Ahora, un cura que se metía en la guerrilla, ¿cómo era? Porque toda la juventud era revolucionaria. Pero al meterse a la revolución, su cristianismo se evaporaba. Porque como era un cristianismo ortodoxo de derecha, no podía entender qué significaba un compromiso político y su fe, que era etérea, clerical. Y entonces era necesario volver a los orígenes para tener una fe que me permitiera ser guerrillero. Y por eso Camilo Torres tiene textos donde dice, yo soy un cura, pero me comprometo por la patria y entro a la guerrilla, y lo mataron, sin tirar un tiro, pero lo mataron. Entonces, dense en cuenta qué época estamos hablando. Yo en el 67 volví de Europa, y entré en un terremoto. Todo el continente estaba en llamas. Y fui profesor de un instituto en Quito, donde tenía 200 alumnos que venían de toda América Latina. Y yo mostraba una historia de la iglesia completamente distinta de los primeros siglos, habiendo vivido en Nazaret, conociendo el hebreo, leerle y hablarlo. Y entonces podía enseñar a esa gente, y me empezaron a invitar a todas partes de América Latina, desde los chicanos en Chicago o Los Ángeles, a Cuba, a Brasil, a Trinidad Tobago, a México y todas partes. Y entonces de ahí surge la hipótesis de hacer una teología completamente distinta. No es extraño que Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores, porque no es el único ni el primero, era en la Universidad Católica de Lima profesor de marxismo y teólogo. Y entonces él empieza a hacer la comparación
de cómo el marxismo se juega por los pobres, lucha contra el capital, pues si eso es la esencia del cristianismo, y lo único que hay que hacer es repensar las cosas. Y entonces de ahí surge un pensamiento que se llamó teología de liberación. Pero, y eso es lo importante, en esos años no, años antes, Walter Benjamin, judío, desde su juventud, movimientos judíos, había repensado también desde su judaísmo y simpatizaba y leía a Marx. Y él entonces también hizo una vinculación entre el judaísmo y el cristianismo. Y por eso formula la expresión el mesianismo materialista. Ahora, da la casualidad que mis primeros trabajos fueron justamente en antropología filosófica. Mi primer libro se llama El humanismo semita. Y entonces ahí yo trabajaba cuál era la concepción de los pueblos semitas del ser humano. Pero cuidado, semitas eran los babilónicos, los asirios, los fenicios, los palestinos, de los cuales un grupo se llamaban los hebreos, y la lengua hebrea es un dialecto palestino. Y de ahí salió una secta. Del pensamiento judío hubo una secta que surge en el sexto siglo antes de la era común o era cristiana, porque los judíos fueron ocupados su tierra, Jerusalén, por Nabucodonosor, y tomó toda la élite y se la llevó a Babilonia. Y entonces la élite de Israel quedó en el exilio. Y ahí es donde, para no olvidar su pasado, escribieron eso que se llama el Antiguo Testamento, que es en realidad el antiguo contrato. ¿Por qué? Para no olvidarlo. Y eso dio como origen un grupo judío que yo le llamo secta, que es lo rabínico, que estaba en Babilonia y que se va expandiendo en todo el Medio Oriente, y cuando llegan los griegos se expande por todo el mundo helenista, cuando llegan los romanos se expande por el mundo romano, y es hoy el judaísmo, es la secta rabínica de los rabí que estudiaban la Biblia, pero no el templo, porque el templo estaba en Jerusalén. Y en Israel, en la primer siglo, o es decir, le llamamos primer siglo por la segunda secta, que son los mesiánicos. Los mesiánicos es una secta judía. El tal Yeshua, judío. Los doce discípulos, judío. Todo lo que hicieron es judío. Es la segunda secta judía. Una era la rabínica, la otra la mesiánica, y estaba el templo, que era el centro. Pero viene Tito y destruye el templo. Y se acabó el judaísmo del templo. Y entonces quedan las dos sectas. La secta rabínica, que es muy estricta, que no está abierta a los goim, como se llama en hebreo. Que eran los paganos. Y la otra secta que funda Yoshua, que son los abiertos a los paganos. Y estos son los mesiánicos y terminan por ser los cristianos. Es la otra secta judía, 100%. O es decir, no tienen influjos judíos, son judíos, todos, los primeros. Entonces, Taubes y demás hoy se estudian estos temas y hay que volver a ese espíritu del origen. Si se vuelve a ese espíritu del origen, entonces los jóvenes que se comprometían en la revolución latinoamericana, tenían ahora una nueva justificación. Se comprometían por los pobres. Eso era el pensamiento judío mesiánico. Los anabim, en Bienaventurado, los pobres. Debo decir que el tema del pobre para mí fue el fundamental en filosofía,
porque de inmediato surgió una filosofía, no una teología. Esa es otra historia, que es la que yo he practicado. Y entonces me decía, no, no, pero pobre es una palabra simbólica, metafórica, ambigua, es clase. El marxismo es lucha de clase, no lucha de pobres. Eso es místico. Yo digo, ah, ¿cómo hago para aclarármelo? Y me puse a estudiar Marx en 1982. Me pasé 16 semestres en la Facultad de Filosofía, aquí cerquita. Y entonces ahí releí Marx, desde la primera redacción del Capital hasta la cuarta y la quinta redacción. De eso voy a hablar en otra conferencia. Pero entonces, cuando empecé a leer a Marx, me acuerdo que Elder Câmara, era un gran obispo del Brasil, dijo, habría que hacer con Marx lo que Tomás de Aquino hizo con Aristóteles. Tomar a Aristóteles y hacer un gran comentario a Aristóteles. Porque Aristóteles creía en la eternidad del mundo, no en la creación. Creía en el cuerpo y el alma, pero no en la persona. Creía, en último caso, en Platón, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de la carne. Entonces, Tomás tenía problemas con Aristóteles. Hacía un comentario, pero decía, aquí me distingo de Aristóteles, porque él es un griego y yo soy un cristiano. En realidad era un semita, no lo sabía tanto Tomás. Entonces digo, ¿y por qué no hago lo mismo con Marx? Ya que dicen que Marx es ateo, es materialista, es lo más contrario al cristianismo. Vamos a leerlo con sinceridad. Y cuando yo vea que hay contradicción entre el cristianismo y Marx, voy a decir, ah, vamos a ver qué hacemos. Empecé a leer a Marx. Son 5 tomos que tengo, publicado en siglo XXI en México. No encontré ninguna contradicción con el pensamiento semita, ninguna. Ateo, no, mentira, ateo del Capital. Casi todos los cristianos creen en el Capital y son ateos del Dios de Israel. Materialista, ¿en qué sentido? ¿Que todo es físico? ¿Cuándo ha dicho eso Marx? Marx dijo, la naturaleza como naturaleza no me interesa. Debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia. O es decir, lo que me interesa es la naturaleza como materia de trabajo. Era el materialismo de la vida que constituye la naturaleza como materia de trabajo. Nada que ver con él. Materialismo fisicista de Holbach o del marxismo-leninismo que no conocía Marx. Se vino abajo. Bendito sea Dios. Marx, ahora se lo puede leer de nuevo. Es un clásico. Y es un clásico del mundo actual, del capitalismo que está destruyendo la humanidad ecológicamente. Y el que nos queda es Marx. Entonces, lo releí entero y debo decir, no encontré ninguna contradicción con el pensamiento semita. Y me escribí 4 tomos y ¿ustedes creen que algún obispo, alguno me ha hecho una crítica? Nunca he recibido ninguna crítica de parte de la iglesia, de los obispos y de todos. ¿Por qué? Primero, porque para criticarme hay que estudiar a Marx y no lo hace. Segundo, porque lo he hecho de una manera muy especial, lo he leído línea por línea y entonces no hay contradicción. Más, es excelente para partir de él y hacer una teología y lo he hecho. Tengo un libro que se llama La ética comunitaria. Está en mi página, la pueden leer, en varias lenguas, no solamente castellano, portugués, inglés, alemán, francés, subcoreano, muchas lenguas, porque se tradujo muchas lenguas. Yo no digo lo que hago ahí, ¿sabe lo que hice? Después leer los Grundrisse de Marx a fondo. Yo dije,
¿Y si yo hiciera una teología con las puras categorías de Marx? Y ese es el libro, se llama Ética Comunitaria. No hablo de plusvalor, hablo de plusvida. Disfrazo la terminología de Marx. Hice una experiencia de hacer una teología estrictamente marxista en todas las categorías que usé en ese libro. Nadie me dijo nada, hasta me dieron el Nil Obstadt, los obispos. Ni se enteraron lo que hice. ¿A qué punto es un prejuicio el decir Marx, esto y aquello? Lo que pasa es que es peligroso para el capitalismo, y como el cristianismo estaba casado con el capitalismo, era peligroso para los cristianos capitalistas. Y la teología de liberación puede volver a una teología de los primeros siglos y hoy hacer la crítica al capitalismo, al liberalismo, al colonialismo, y entonces uno empieza a entender todo de otra manera, todo de otra manera para el siglo XXI y para el XXII. Voy a terminar porque ya llevo un rato, pero podríamos estar una semana o un semestre o un instituto de investigación, sobre las transformaciones del cristianismo en una visión decolonial. El cristianismo primitivo es al que hay que volver. Y hay que volver al fundador. Fue un hombre extraordinario. No intentó, como dice Pablo Richard, un teólogo de la liberación, fundar una iglesia. Fundó una comunidad al cual le dio un mensaje. Y sabía que ese mensaje tenía una significación enorme, hoy más que nunca. Me acuerdo una vez en la India, dando un curso, de los tantos que he dado, decía, mire, cristianizar no significa lo mismo que hacer de alguien que un cristiano, porque si cristianizar significa hacerlo un Mesías, hay que ir al mensaje del Mesías. ¿Y en qué consiste el mensaje del Mesías? Es bienaventurados los pobres. Los pobres son el punto de partida. Debo decir que eso no es estricta y exclusivamente cristiano. Yo una vez en Marburg, y siempre lo cuento, en Alemania, en la Universidad de Marburg, donde estaba el profesor Hermann Cohen, que fundó el neocantismo, del cual el mismo Heidegger se inscribe, y fue profesor en Marburg, Heidegger. Hermann Cohen fue el gran refundador del neocantismo, y al retirarse como profesor, era judío, y dijo, ahora voy a dedicar mis últimos años a pensar el judaísmo, y escribió un libro que se llama Metafísica y Religión, Metafísica und Religion. Entonces, yo estaba en el seminario de Hermann Cohen, donde se guardan los libros de él. Agarré un libro y lo abrí. Y caí en un texto que después he buscado y he encontrado y he citado. Pero ahí, el método, dice él, de los profetas de Israel consistía en situarse en el lugar de los pobres y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. ¡Qué definición! Es como estos trencitos que muestran México para los turistas y pasan por Coyoacán y por Santa Fe y por Polanco. ¡Qué bonito México!, ¿no? Entonces habría que hacer uno que fuera un poco cristiano, entonces un camioncito que pasara por Iztapalapa, por Nezahualcóyotl y otro, y diría, esto parece un infierno. Hay que situarse en lugar de los oprimidos, de los pobres, de las víctimas, y desde ahí
como un panóptico anti-Foucaultiano, hacer un diagnóstico de la patología del Estado. Fantástico. Pero entonces, que el tema era el pobre. No era la clase, pero Marx habla de la clase. Entonces, por eso me puse a releer Marx, para ver cómo se planteaba el tema del pobre, si era místico y había que dejarlo, o la clase y la lucha de clases, que era lo duro. Cuando me llegó un texto de los Grundis, tremendo, y yo pongo aquí en Huastepec, tal día, leo este texto, que me deja pasmado y que va contra toda la tradición. Y entonces Marx dice, la contradicción originaria que va a constituir al capital como capital es cuando se enfrenta el posesor del dinero con el posesor del trabajo. Entonces, el posesor del dinero con el posesor del trabajo. El posesor del trabajo viene en Europa del feudo, en México viene de Oaxaca. Es un campesino, es un indígena que deja el campo, llega a la ciudad. Tiene trabajo, el otro tiene dinero. Él que tiene trabajo tiene que vivir. Para vivir necesita el dinero para comprar en el mercado, pero no tiene nada. Entonces Marx dice, negativamente, el posesor del trabajo no tiene nada, no tiene ni materia, no tiene madera para hacer la mesa, no tiene instrumentos, no tiene serrucho para hacer la mesa, no tiene nada, nix. Es un pobre arme, es un pauper ante festum. En latín, es un pobre ante de la fiesta, y yo digo orgiástica del capital. Está desnudo. Eso es negativamente el trabajador, antes de ser clase. Y entonces a todos mis amigos marxistas les digo, antes de ser clase, el obrero es un pobre. Tiene razón el Yeshua, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué significa? Son el punto de partida de la historia, de la ciencia, de todo. Ahora, para eso hay que ir a Levinas y hacer toda una filosofía, porque la teología de liberación usó la Biblia, pero no tenía una filosofía. Y debo decir que Gustavo Gutiérrez me lo decía personalmente. No, la filosofía no sirve, no nos ayuda. Hay que usar las ciencias sociales, la economía, porque la filosofía, ¿para qué nos sirve? Para la teología de liberación. Yo le digo, hay que hacerla. Y eso es la filosofía de liberación. Es una filosofía que parte de la víctima. Pero para eso hay que partir de la crítica a la ontología de Heidegger y Hegel y rehacer todo el pensamiento filosófico. De eso me he encargado durante más de 40 años en muchas obras que ahora empiezan a ser un poco tomadas en serio, pero todavía no, porque son anecdóticas. Es de un profesor latinoamericano, y como es latinoamericano, pues no se lee. Hay que leer a los grandes de Europa y de Estados Unidos, porque seguimos siendo coloniales. Negativamente es un pobre, y entonces ya es pobre, o ya no es una categoría. La primer categoría está detrás de la clase obrera. Pero dice, positiva, ese pobre es la fuente creadora del valor
desde la nada. Eso todavía no ha sido captado por nadie. Lo he escrito hace 25 años y no entra. No entra. Es tan inverosímil que no entra. Entre los filósofos y los economistas, no entra. Marx tiene una metafísica de la creación de la nada semita. No solamente no es ateo, sino es un pensador semita. Está complicado explicárselos, porque no dice, no, no puedo, se necesita un semestre. Él se inspira en Schelling. Schelling, en 1841, da una conferencia contra Hegel en Berlín, en 1841. Para mí, ahí empezó una filosofía que está debajo de la teología de la liberación. Criticando a Hegel, porque la izquierda hegeliana se le hace ya peligrosa al Kaiser, al emperador alemán, llama a Schelling de Baviera para que destruya a Hegel. Y Schelling da una conferencia sobre filosofía de la revelación, las Vorlesungen der Offenbarung. Y entonces dice lo siguiente, todo un libro, pero el punto central es Dios es la fuente creadora del ser. Y de ahí Heidegger va a tomar, somos nosotros los pastores del ser. Pero el ser es la totalidad. Y la fuente creadora no es el ser. Para la tradición Dios era el ser. Pero Schelling, sabiendo lo que era la significación del ser en el pensamiento moderno, dice, no, no, Dios no es el ser, sino es el creador del ser. Y el ser es el fundamento del sistema. Entonces, él usa en alemán palabras muy precisas. Y como nosotros en el filosofía íbamos releyendo a Marx en alemán, en mi caso, y los alumnos se fueron metiendo al alemán para poder entenderlo, íbamos tras las palabras. Entonces, Quelle significa fuente. Dios es la fuente creadora del ser. El ser es la totalidad del capital como sistema, y su fundamento, que en alemán se llama Grund. Grund es el fundamento, es el ser. El ser es el valor que se valoriza. Significa el aumento de una riqueza fundada en el plusvalor que no se paga al obrero, en una injusticia. Pero la fuente, que es el trabajo vivo, es la Quelle. Entonces, la fuente es creadora del fundamento y del ser. Marx usa esa terminología en todas sus obras. Y en el Capital 1, dice, el capitalista encuentra en el mercado una fuente creadora del valor, un obrero. Y el obrero, cuando es introducido al que le paga el salario, ese totalidad va a ser el capital. Y él va a producir el valor que es el fundamento o el ser del capital. El obrero es la fuente creadora del ser. Pero entonces está hablando de Schöpfung, creación, no de producción ni reproducción. Está hablando de un concepto fundamental en el pensamiento semita, creatio ex nihilo. Mire, esto lo he dicho en
¿cuántos congresos fue? Me miran los norteamericanos, los alemanes, los italianos, marxistas, lo encuentran extraño, no saben de qué estoy hablando y ahí queda. Marx es todavía desconocido. Y por eso entonces que pudo ser perfectamente utilizable por una teología. Y lo interesante que por más escándalos que produjera, la teología de la liberación debió tomar a Marx como su instrumento epistemológico para hacer una nueva teología. Y partió la teoría de la dependencia latinoamericana. Por eso en mi libro, que tenías tú allá 16 tesis de economía política, voy toda a decir la teoría de la dependencia marxista y pruebo cómo. Pero esa teoría de la dependencia está al origen de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque la teoría de dependencia dice, hay países ricos que extraen plusvalor de los pobres. Países. México. El Tratado de Libre Comercio es una extracción increíble de plusvalor. Transferencia de valor. Todas las reformas estructurales es un robo a mano armada de la riqueza de México que transfiere su valor a Estados Unidos. Brutal. No tengo tiempo. Pero eso, ¿qué significa para la teología? Bueno, un problema económico. ¡No! Significa la estructura macro, mundial, invisible del pecado. Es un pecado estructural del cual no tiene conciencia ninguno de los agentes del pecado. Es el peor de todos. Ese le llamaba Pablo de Tarso ho amartía. Lo voy a escribir en griego. Ho amartía. El pecado que no tiene perdón. Porque no se tiene conciencia de haberlo cumplido. Si yo no tengo conciencia, ¿cómo voy a pedir perdón? Si no lo sé. Entonces, si uno le pregunta a un obrero, ¿por qué usted es pobre? Y porque no fui al colegio, porque me dediqué a las drogas, porque, y se echa la culpa a él. Y al capitalista, ¿por qué tú eres rico? Y bueno, porque yo tengo inventiva, organizo las cosas y... Por eso soy más rico en la competencia. Ninguno de los dos saben que esto está fundado en una estructura injusta. Injusta, éticamente injusta. El Capital de Marx es una ética. No solo es un libro científico y no popperiano, sino en otro sentido de la ciencia, que los marxistas tampoco conocieron, sino Lukács y muy poquitos que conocían bien a Hegel. Bien, ¿se dan cuenta ustedes los problemas? Esto es muy complicado, pero termino en el tema que empecé, pero yo siempre me voy por las ramas. El cristianismo primitivo era crítico. En el cuarto siglo se transforma en la cristiandad, como le dice Kierkegaard, un gran luterano de Dinamarca. Dice, muy difícil ser cristiano. Nuestra civilización es una cristiandad. Y la cristiandad es la inversión del cristianismo. Y entonces critica al obispo de Copenhague. Pero también critica al más rico de Copenhague. Y también critica al rey. Esa parte no se conocen de Kierkegaard. Hay una tesis en Chicago de un latino que yo estuve dirigiendo. La crítica de Kierkegaard contra el capitalismo también. Eso duró del cuarto hasta el siglo XV, la cristiandad en la Europa. Pero era una Europa pequeña, era una Europa sitiada por el mundo árabe, era una Europa medieval. Todos sabemos lo que es la Europa medieval. Ahí empieza la gran mentira. No sabemos lo que es Europa. Europa.
sitiada por el mundo árabe islámico. El mundo árabe islámico no estuvo en la Edad Media. Fatimita, Egipto, estaba en el califato de Bagdad, en Kabul, estaba en los sultanatos. Filipinas, por los desiertos del norte, llegaba hasta la China. El mundo árabe iba del Atlántico al Pacífico. Europa era 70 millones de habitantes, chiquito, aislado, subdesarrollado, periférica. Desde el 623 que parte la hegira árabe hasta el 1492. Eso fue la Edad Media. Una cultura secundaria. ¿Pero qué pasó en el 1492? Por España, no por Francia, ni Alemania, ni Italia renacentista. Europa se abre al Atlántico y llega a América. Rompe el muro musulmán. Y por los portugueses va a África. Y entonces de pronto esta Europa rodea al mundo árabe que había estado antes rodeada por ello. Entonces es un cambio geopolítico. Cuidado, segunda inversión del cristianismo. Eso es lo que pasa desapercibido. Esta Europa era cristiana. Pero los árabes habían ocupado Bizancio en 1453 y los pobres griegos estaban de capa caída. Lo que llamamos Europa es el mundo latino-germánico, no el bizantino griego. Ese mundo es el que va a crecer ahora. Como era de cristiandades católicas, en Francia, en España, en Portugal, pero después va a ser una cristiandad anglicana en Inglaterra, luterana en Dinamarca, Suecia, van a ser todas cristiandades. Y ahí no solo los católicos, también los protestantes. Todavía hoy, la reina de Inglaterra se le pone una corona en la catedral de Westminster anglicana. Hay un rey en Bélgica que es católico, pero ahora ya más bien son los luteranos los que siguen la... El cristianismo, de ser perseguido al comienzo, del 1 al 3, desde el 4 se transforman en la cristiandad, pero periférica, hasta el siglo XV, y desde el siglo XVI hasta hoy, esa Europa, Estados Unidos, aún Rusia bizantina, se transforman en el centro metropolitano. Segunda inversión, el cristianismo pasa a ser imperial. Y eso es Cortés. Cortés no es Constantino. Cortés es algo completamente distinto. Cortés es un bizantino, pero hecho metropolitano mundial. Cortés es un español que llega a América y conquista un reino como el mexicano. El primer imperio que Europa conquistó fuera de su frontera fue México. Ni los mexicanos tienen conciencia. Fue el primero, no hubo otro antes. Miren qué notable. Pero a su vez lo hacen cristiano. Porque entonces ahora va a haber un cristiano metropolitano y un cristiano colonial. Vamos a ser cristiano de segunda. Entonces no es extraño que aquí surge una teología de la liberación crítica de Europa, como también puede surgir en Tailandia un budismo de liberación, en la India un hinduismo de liberación, y están surgiendo. Hay también una teología mahometana de liberación.
estado en una reunión en el sur de la India hace ya 25 años discutiendo estos temas con hindúes, con budistas, con africanos, latinoamericanos, y cómo se planteaba esto. Entonces, miren el problema de la descolonización. La descolonización tiene descolonizar el cristianismo imperial, del cual Estados Unidos recibe todo muy bien armado, porque como es la prolongación de Europa, ellos son ahora la culminación de un cristianismo imperial. Y cuando Bush hace una cruzada contra los musulmanes hoy y toman a los musulmanes como terroristas, están en una cruzada de los cristianos metropolitanos contra los árabes para apropiarse de su petróleo, como ahora lo están haciendo en Venezuela para apropiarse del petróleo de Venezuela y armándole un lío a un gobierno que si no fuera por el petróleo del Orinoco, pues lo dejarían tranquilo como un país secundario que no hay problema. Pero hay problema, pues se quieren apropiar del petróleo y hasta la izquierda empieza a criticar al gobierno de Venezuela, no dándose cuenta que es un instrumento de la invasión norteamericana para apropiarse. Bien, entonces hemos tenido la primera inversión y la segunda inversión, tenemos que volver al origen, en la descolonización del cristianismo, de la teología y de todo lo que eso trae. Y entonces sí, habría un mensaje que dar a los oprimidos y a los pobres de toda la tierra, que no necesitarían dejar de ser budista, confuciano, hindú o bantú para captar el mensaje del que dijo bienaventurados los pobres. En fin, hay que discutir en el futuro otros temas. Michel Levy entonces dice, la idea que tuvo Walter Benjamin de conciliar un mesianismo judío con un materialismo de Marx era una hipótesis de trabajo. Y aquí en la Facultad de Economía, en la aula Ho Chi Minh, ante 2.000 estudiantes, dijo, pues yo creo, dijo Levy, que eso lo hizo la teología de liberación. O es decir, lo que Walter Benjamin tenía como hipótesis que se podía hacer, la teología de liberación lo hizo. Voy a decir, estamos justo en un momento muy interesante, porque entonces esto plantea la etapa de la postsecularización. El Estado mexicano nunca ha podido conciliarse con la religiosidad popular, nunca. Aún desde la Reforma, no. Porque era ya positivista y liberal y no podía entroncarse. Se entronca el Cristo del Cubilete, pero eso es a la derecha, que tampoco es el cristianismo popular, sino instrumentalizado. Entonces, hay muchos problemas que replantear. Primero, se dijo del mito a logos. No, el mito continúa. Decía Paul Ricoeur, mi maestro de la Sorbona, el mito es un relato racional en base a símbolos. Y donde no se puede hablar, dice Wittgenstein, es bueno guardar silencio. Exacto, Wittgenstein. Guarda silencio y escucha ahora el mito. El mito da sentido aquello que la razón y la ciencia nunca podrá probar, nunca. Y hay que saber los límites de la razón. Y el mito intenta algo más que los límites de la razón.
el médico puede decir, este se murió, y le da un certificado. Y entonces la viejita, que se le murió el esposo, pero estaba contento, y ya veremos cómo, le dice, doctor, ¿cuál es el sentido de la muerte? Y entonces el médico ve a la señora y le dice, mire señora, yo soy médico, estudié la medicina, y le puedo decir que su esposo ha muerto. Ahora, sobre el sentido de la muerte, no estudié nada y no sé. Y entonces la viejita va a decir, pero entonces usted me deja ante lo más importante sin respuesta. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Porque que está muerto, la verdad, pues, ya lo noté. Pero el viejito estaba contento. Porque le dijo a la viejita, ya nos veremos. Dijo, hasta la próxima. Y estaba contento. ¿De dónde? De lo que Pascal llamaba en Le Pensée, los pensamientos, la apuesta. Le Pré, una apuesta. La apuesta la voy a modificar de esta manera. Yo apuesto, y no lo puedo probar, que el muerto resucita. Apuesto. No lo puedo probar. Esto está más allá de la ciencia. Si no es, no perdí nada. Si es, ¡ah, qué bueno! Y ahí termina la apuesta de Pascal, pero yo le agregué una tercera. Si es, qué bueno. Si no es, no perdí nada. Pero de todas maneras ya gané algo. El poder ir a la muerte pensando que puede haber otra vida. Esa alegría no me la quita nadie. Y no la puedo probar. Entonces, un sabio diría, tienes que ser racional y tienes que decir a la viejita, no, señora. Eso es la resurrección, no se puede probar. Y por lo tanto, no lo afirme. Entonces la pobre viejita, ¡buah!, se pone triste. Esto tiene repercusión en su sistema inmunológico y a la otra semana se muere. O es decir, el mito tiene mucho que ver con la vida y lo construimos los seres humanos. Como la poesía. Como una novela, uno agarra una novela, empieza a leerla y se metió en la novela y vive un mundo distinto. Bueno, el mito también, decía Ricoeur, es racional porque da razones de aquello que la ciencia no puede probar, pero no es irracional, ayuda a la racionalidad de la vida. Esto ya serían otros temas, pero para decir que en esta etapa postsecular, la religión, como crítica a la injusticia presente, da mucho más potencia a la acción cotidiana. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado en el Estado de México. Sabemos que es un fraude total. Entonces, ¿ya para qué trabajar? Si el 18 van a ser otro y entonces estamos en la misma, mejor vamos a ver un partido de fútbol a ver si gana México. Pero si hacemos eso, ahí le entregamos el poder para siempre. Entonces, la esperanza. Eres blog. Tres tomos. El principio esperanza. El principio esperanza no necesariamente es racional, pero no es antirracional. Entra en el horizonte del mito, que es una construcción humana, poética, que nosotros inventamos, sí señores, y es nuestra más grande invención. ¿Por qué no? Tendríamos que liquidar toda la estética, todas las novelas, todo esto, porque son ficciones, pero son ficciones que me dan sentido a la vida. Entonces, habría que reintegrar muchas cosas a nuestro pensamiento y yo diría Marx, Walter Benjamin y la esperanza del pueblo nos autoriza. Los intelectuales tenemos que
saber acercarnos a las creencias de nuestro pueblo y no ser en cambio los racionalistas abstractos, secularistas que hemos sido, y la izquierda principalmente, más ilustrada y moderna que realmente crítica. Y eso es algo que podemos en este momento superarlo, así lo espero. Todo esto además es discutible. Y mi clase de hoy o mi charla de hoy no ha sido usual. Nunca he tratado este tema de esta manera ante un público en la ciudad universitaria. Pero dije yo, ya que me invitan, vamos a decir algo. Bueno, ya son bastante avanzado el día, pero no solamente me gustarían preguntas, sino objeciones, porque es ahí donde uno aprende. Entonces, la pregunta está bien, pero mejor todavía la objeción, o es decir, el que no esté de acuerdo. Un momento, solo quiero agradecer a Enrique Dussel por la conferencia que acaba de dar y abrir ahora sí el foro de discusión al público. Me imagino que hay un micrófono que pueden pasar, sí, lo van a pasar. Aquí hay una pregunta y comenzamos la discusión entonces. Y le damos a él. De los pueblos originarios de América y a los politeísmos religiosos, y considerando digo que esto fue en base a el encuentro de culturas, fue en base a una colonización y a una cristianización. Sería interesante ver cómo usted valora el tránsito del politeísmo al monoteísmo, porque en todo esto pues hay toda una… Yo creo que hay un mito que hoy en términos ya más hegelianos de la interpretación que ha situado la cultura política y también un tanto la apología en relación con los problemas de identidad entre los mestizajes y castizajes que se han dado en América. Me parece que el sacerdocio cultural en todo momento es fundamento de civilidad. Es decir, por un lado es una manera en que el hombre ha ido articulando su neurolingüística, ha evolucionado, ha creado civilización, y por otro lado ha ido configurando toda una serie de desarrollos que lo convierte en el reino del hombre, en la cultura, en la civilización, ¿no? Porque no debemos de perder de cuenta que somos producto del reino animal, y que estábamos congregados con el reino vegetal y el reino mineral. Entonces, en ese sentido, ¿usted cómo sitúa esa savia que hay? Porque también tendría que ver con un concepto que dejó sellado Hegel. Él decía que el oscurantismo del pensamiento europeo iba a estar en el renacimiento de América. Y eso se ha visto, se ha comprobado por los periodos tan cortos que hubo de colonización.
y al mismo tiempo por los desarrollos, yo diría, tan evolutivos de la civilización de los pueblos de América, ¿no? No sé cuál sea su concepto. Mire, primero, voy a ser corto. Primero, el politeísmo al monoteísmo. Tendemos a pensar el politeísmo desde una concepción del deísmo o monoteísmo. Es decir, como es ya en nuestra cultura un punto de partida, un Dios, entonces pensamos desde ese Dios que hubiera muchos. Pero ya es justamente centrarnos como lugar de enunciación nuestra propia cultura. Esos muchos dioses en las culturas no funcionan como el Dios nuestro de la cultura occidental, que se le inviste de personalidad, unicidad, etcétera, y entonces habría muchas personalidades. Es concebido de otra manera, completamente distinto. Si yo dijera que es concebido como fuerzas que actúan en la naturaleza, como poderes, entonces ya no están sustancializados absurdamente, sino que ocupa otro mundo y otro sentido, eso que llamamos politeísmo. Es decir, no, yo creo que se malentiende al politeísmo cuando se parte del monoteísmo. Ahora, a su vez, ¿cómo empezó la experiencia del monoteísmo en el caso muy preciso de los pueblos semitas de la Mesopotamia, por ejemplo, hace 7.000 años, porque ahí se originaron los más antiguos códigos jurídicos y gran cantidad de mitos que de todas maneras debió haber otros muy antiguos del cual no lo conoceremos nunca en la propia África. Ahora justamente en estos días salió en el diario que en Marruecos se han descubierto fósiles del Homo sapiens 300.000 años, lo cual duplica por dos el tiempo. Y ciertamente el ser humano viene del África y ahí debieron haber aldeas hace 40, 50 mil años, pero no hemos descubierto. Así que todavía nuestro pasado está muy incierto. En el pensamiento semita y en concreto en el pueblo de Israel, es muy interesante el pensar el tema del monoteísmo. Hay muchos trabajos, pero releyendo una vez a Kautsky, que debo decir es de un marxismo duro y al mismo tiempo cientificista, que no creo que haya captado el fondo de Marx. Sin embargo, tiene un libro muy interesante que se llama El origen del cristianismo. Y entonces dice, en el cautiverio en Babilonia, sexto siglo antes de la era común, la élite de Israel tiene a un dios nacional, él o Elí o Eloá, en fin, la palabra o el EL va a ser Alá en hebreo y Elí o en otras lenguas semitas. Ellos tenían un dios nacional, pero esa comunidad después se dispersa por el imperio babilónico y después por el persa, y se va también dispersando por el helénico. Y en todos esos lugares, ellos veneraban a su dios de origen, pero entonces empezaban en todos los lugares donde había muchos otros dioses, veneraban al mismo. Y fue surgiendo la idea de que el pueblo de la nación, disolviéndose la nación, empezó a ser venerado en cualquier lugar de la tierra y en medio de otras naciones, y surgió el monoteísmo. Es decir, Israel tiene una experiencia muy particular en este sentido. Claro, después hay muchos estudios de monoteísmo y
el terrorismo y la dominación en nombre del Dios único se mata a los demás. Bueno, hay mil derivaciones, pero ciertamente el monoteísmo, este monoteísmo que va a ser el judío, el cristiano y va a ser el islámico, surge por una experiencia histórico-sociológica muy precisa, pero desde el cual yo no puedo criticar al politeísmo. Cuando uno ve los mitos de los pueblos originarios, por ejemplo los mayas, pues ahí hay fuerzas de la naturaleza que se expresan. Claro, aún entre los aztecas, era el dios de la lluvia, pero no era un dios pensado, cristiano, hecho dios, y a su vez había un dios con la misma concepción. No, no, era una fuerza de la naturaleza y un espíritu que regía en un cierto horizonte y tenía un dominio sobre las aguas, por ejemplo. Entonces no era contradictorio, no es un politeísmo visto desde el cristianismo, era más bien una concepción sacral, sagrada de la naturaleza, eso sí. Y habría que volver a eso. Hemos secularizado la naturaleza. Descartes, res extensa. Las cosas son cosas extensas. La única nota propia es la cantidad. Y por lo tanto la naturaleza es un objeto ante un sujeto que yo puedo explotar. Y la explotabilidad empieza a ser una falta de consideración de la sacralidad de la naturaleza. Sí, por sacro se entiende el punto de partida absoluto de todo lo que hacemos. No, la naturaleza no está ante mí como un objeto. La naturaleza es la totalidad dentro de la cual surgió la Tierra, dentro del cual surgió la vida hace 3.500 millones y dentro de la cual el ser humano apareció por la evolución. Por lo tanto, yo siempre digo, los átomos que constituyen mi cuerpo son tan antiguos como el universo. Como el universo. Estuvieron en el Big Bang. Yo soy bien antiguo, porque tengo esto. Mis átomos son unidos. Entonces, el místico no es un nebuloso, irracional, que le gustan las cosas raras. Mira la naturaleza y dice, yo soy parte de ella. Y empieza a gustar, profundizar, mirar con ojos de sabiduría la naturaleza de la que yo soy parte. Las células que en mí no han muerto son tan antiguas como la primer célula, 3.500 millones de años. He dicho, lo que en mí no ha muerto tiene ya 3.500 millones de años. Soy muy antiguo, no yo, pero lo que soy como vida. Ahora, hace X años que nací. Y yo siempre digo a mis alumnos, ¿quién mereció nacer? Nadie. ¿Y por qué nacimos? No sabemos. No sabemos. Si la pregunta que los analíticos lógicos dicen que no tiene sentido es esta que dice, ¿por qué más bien el ser y no la nada? Es la pregunta que tiene más sentido, aunque los analíticos no entiendan porque están entre las cosas, pero no saben lo que son el ser. ¿Por qué existe el universo? No sé, ni nunca lo sabré. Y entonces surge el mundo del mito, que empieza a pensarlo de alguna manera para usarlo de una manera. Entonces, si yo pienso que el ser humano es cuerpo-alma y el alma es inmortal y es ingenerada, no es inocente, porque si el alma es lo fundamental, el cuerpo no tiene importancia, y entonces yo tengo un esclavo, no tiene importancia, y comer no tiene ninguna importancia. Pero en el libro de los muertos, que es el libro de los vivos, porque era lo que escribía el faraón y después los campesinos en la tumba para resucitar, dice,
Osiris, el dios de la resurrección, ¿qué has hecho de bueno en la vida? Y entonces el muerto dice, di de comer al hambriento. Capítulo 125, el libro de los muertos. Dar de comer al hambriento, jamás se lo hubiera imaginado a un griego como un acto bueno. Si el cuerpo es el origen del mal para Protino, el bueno es el alma y el cuerpo limita al alma, es el origen del mal, o Proton Cacón. El pecado original es tener un cuerpo. ¿Eso es cristiano y hebreo? No, es griego. La Biblia no habla para nada del pecado original. El mito de Adán y Eva no tiene nada que ver con el pecado original. El pecado original es fetichizar las cosas, que es otra cosa. Entonces, si yo pienso que yo soy unitario, no hay alma ni cuerpo sino carne, muero y resucito, ah, entonces el cuerpo es importante. Dar de comer al hambriento es fundamental. Dos mitos, la inmortalidad o la resurrección. Son mitos, pero la inmortalidad fundamenta una vida cotidiana de desprecio al cuerpo. La resurrección del cuerpo, no, de la carne, que no tiene nada que ver con el cuerpo, de la carne funda una vida cotidiana de respeto al cuerpo, a la carne. Por lo tanto, dar de comer al hambriento es la primera exigencia ética, porque es la condición de posibilidad de la vida. Lean mi ética de 700 páginas. No digo más que eso. Entonces, el mito inaugura una vida cotidiana distinta. Pues si no hay tal mito, hay que inventarlo. Si no hubiera un Dios que le dice a Moisés, saca a los esclavos de Egipto, si no hubiera, habría que inventarlo. Como puedo inventar 100 años de soledad para que ayude a los esclavos a salir de Egipto. Entonces, hay que repensar estas cosas con otros ojos, más allá de la modernidad, más allá de la ilustración secularista que reduce, claro, reduce lo sagrado a lo cotidiano. Pero entonces Marx dice, cuidado, porque en ese cotidiano profano hay una nueva teología. Dice usted, le dice a los judíos, y cuando estaba en New York dando un curso, un bibliotecario judío dice, ah, usted es marxista, Marx era antisemita. ¿Por qué? Porque en sus reflexiones sobre la cuestión judía, dice que el Dios de los judíos es el dinero, es antisemita. Yo le digo, ¿usted es judío? Sí. ¿Y los profetas no critican a Israel por los pecados que han hecho? Son los mejores de Israel. Porque es los que nos critican es bueno. Entonces, habría que tomar con cuidado todo esto, porque tenemos que Max Weber dice, hemos secularizado la realidad. La hemos desencantado. Hay que reencantarla. Y quienes la encantan son nuestros indígenas. Ellos cuando van a trabajar la tierra, le piden permiso a la tierra madre. Ese respeto sagrado tenemos que tener nosotros, porque nosotros usamos la naturaleza como explotable y nos vamos a suicidar porque la estamos destruyendo por los problemas ecológicos. Tenemos que volver a un respeto sagrado en el sentido que es un fin y no un medio, la naturaleza. Porque Kant decía que el fin y no medio era la persona humana, ¿de acuerdo? Pero la persona humana, si no toma la vida como un fin, pues se está suicidando. Porque cuando matemos la vida en la tierra, pues desapareceremos nosotros con la vida. Entonces, reencantar la naturaleza. Los mitos la tenían encantada. Hay que volver a los mitos. Y Hinkelammer tiene un libro que se llama Crítica de la razón mítica.
y dice, la ciencia moderna, la de Einstein y la de los más grandes científicos, tiene muchas veces detrás un mito, el progreso. Y por el progreso inmolan la humanidad. Entonces, ¿qué es eso? Es también un mito. Entonces, la cuestión es que el ser humano siempre tiene como último horizonte un mito. Hay que discernir los mitos. Y Ernst Bloch, en El Principio Esperanza, tres tomazos, analiza enorme cantidad de mitos. Dice, los mitos son el sueño despierto de la humanidad, pero hay mitos alienantes. Y es el de Prometeo. Porque Prometeo se levanta contra los dioses lo condenan y el pobre Prometeo no tiene salida, eternamente sufre. En cambio, Paul Ricoeur muestra que hay un mito interesante, el mito adámico. Y el mito adámico es un mito en el que el ser humano comete una falta, pero puede ser perdonado y empieza la historia. Además, ese mito puede ser inversamente interpretado. El mito adámico, mire si lo interpreto así como lo hace Pablo Richard, un teólogo de la liberación en Costa Rica. El paraíso era un sistema bajo la ley. Era un paraíso de la ingenuidad. Era un paraíso de la dominación. Cumple la ley. No comas del árbol de la vida. Qué extraño. Si es de la vida, tengo que comerlo. No comas, porque serás como Dios. Ser como Dios es ser libre. La ley le dice, no comas. ¿Y qué hace Adán? Mejor, Eva. Come. Va más allá de la ley. Porque la ley es injusta. Y entonces cuando come, ¡bom!, desaparece el paraíso de la inocencia y de la ingenuidad y surge la historia. Y ahora aparece el mal y el bien y el ser humano es responsable. ¡Ja! Era al revés de lo que decían. Otra interpretación. Y es un mito. Entonces, lean un libro de Pablo Richard, un gran pensador en Costa Rica. Y entonces, fantástico. Es la mujer la que despierta al varón. Y en cambio, en el machismo tradicional, era la mujer la que era el origen del pecado de Adán por la tentación. Pero al contrario, Eva dijo, ¿cómo? ¿El árbol de la vida? Hay que comer. ¿Seremos como dioses? ¡Claro! Y comió. Y entonces vino la vida y fueron como dioses, responsables de la historia. Y entonces dice Ricoeur, y ahora sí el pecado pudo tener perdón. Y no como Prometeo, que cometiendo el pecado no tuvo más perdón e eternamente siguió en el pecado. Esto es trágico, es la tragedia. En cambio, Adán es dramático. Compren el libro en siglo XXI, La simbólica del mal. Y yo escuché esas clases en la Sorbona de Paul Ricoeur, 1961. Los dos grandes mitos. Prometeo encadenado, lo trágico. El Adán tentado, lo dramático. Nada que ver con el pecado original, sino con el pecado de todos los días, que no debo cumplir la ley injusta. Y si ahora yo respeto el juicio de un instituto electoral del Estado de México, soy injusto. Y si no levanto mi dedo, cometo un pecado. Si no me rebelo y pataleo un poco al menos. Y si todos pataleáramos, eso sinvergüenza dejarían de hacer ese tipo de juicio. ¿Cómo pueden decir que no hubo fraude? Hay que ser injusto para hacer un tal juicio. Pero nos acostumbramos a que la injusticia sea lo habitual. Como
el paraíso en donde todos respetamos la ley, aunque sea injusta. No, hay que comer del árbol de la vida para levantarse contra la injusticia y crear un mundo nuevo. Miren, el sentido de las cosas es justo y lo inverso de lo que nos quieren enseñar. Dije que iba a ser corto, pero parece que mentí. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, Eric Serna tiene una pregunta. Solamente quería pedir si se pueden presentar para que nos compartan el contexto de donde nace su pregunta y que sean breves para que podamos recaudar las más preguntas que se puedan. Pues buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Soy Eric Serna Luna, soy estudiante del doctorado en estudios urbanos del Colegio de México y realizo una investigación sobre el comercio popular en el metro de la Ciudad de México. Mi pregunta son rápidas. La primera es respecto a este sistema que usted nos presenta sobre el pobre, que después es el trabajador, es decir, el creador de vida. Y allí a lo mejor mi discrepancia con Marx, y quisiera saber su opinión respecto a el tratado que él hace del lumpenproletariado, y si no está haciendo como una división entre ciertas clases de pobreza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé cuál sea su opinión respecto a esa cuestión. Y la segunda tiene que ver con la cultura popular, que me parece que se deriva un poco del lumpen. Usted menciona que no hay una reconciliación entre el Estado mexicano y la cultura popular. Sin embargo, pareciera ser que el poder de dominación en México tiene ciertos contubernios con la cultura popular, con los grupos populares. Entonces, no sé si más que reconciliación sea como un uso muy funcional de ellos, que a lo mejor es una polémica también con el populismo, que hace poco lo leí en uno de sus textos, y no sé si fuera posible que pudiera abundar en ello. Sería todo, gracias. Sí. Agamben creo que tiene razón cuando dice proletariado en la época de Marx. Eran como los descamisados, los prescindibles, eran las masas lumpen, no era propiamente todavía la clase obrera. Entonces Marx dice, lo más negativo en la sociedad es el punto de partida. Eso me parece que es absolutamente racional, racional desde un punto de vista, pues, hasta analítico y formal. El sistema, o todo sistema, es puesto en cuestión desde sus víctimas, que son los que inevitablemente sufren los efectos negativos que en el mejor de los casos comete el gobernante o el que domina el sistema aún sin conciencia. De tal manera que hay que partir del fondo de la sociedad, de su sufrimiento. Yo pienso, la situación que estamos viviendo en México es realmente terrible, si es que el sistema legal es tomado por una minoría y manejado de una manera cínica, que ya no hay manera de defenderse porque un instituto electoral dice está bien, no ha habido fraude, y sabemos porque en nuestros celulares nos llegaba todos los días imágenes de gente que se reunía y se le preguntaba, ¿qué está haciendo usted ahí? Ah, ahora están comprando votos, ¿cuánto pagan? 1,000 pesos. Y se puede ver, y eso lo tenemos nosotros todo. Y el INE, el señor Córdoba, y lo digo porque es profesor de la universidad, y el otro día un conciudadano lo interpeló en nombre de su padre, y yo lo interpelo en nombre de la UNAM. ¿Cómo puede él, como instituto nacional del electoral, no indagar los casos en donde hay fraude? Es muy fácil.
envíe 40 empleados, 20 empleados, 5, y recorra los lugares donde se sabía que se estaba haciendo, grabara, tomara testimonio y podría hacerlo. No, esperan que la gente sea la que proteste y según el debido proceso. Voy a decir que poco más tiene que ir a un notario y hacer una declaración, pagar 1,000 pesos al notario para que le pueda probar que el celular y que grabó el imposible. Entonces, volviendo al tema, el proletariado eran los últimos y después se les fue llamando a la clase obrera. Hay muchos tipos de exterioridad del sistema y hay muchos tipos de explotación. Me acuerdo, Hinkelammer decía, hoy ser explotado, o es decir, crear plusvalor, es casi un privilegio, porque los demás están excluidos del sistema, ni tienen salario, y entonces están destinados a vivir como pueden, pero ni explotados están, porque son el residuo lumpen de la sociedad. No sé si respondo. Hay distintos sistemas y a su vez distintos tipos de exterioridad. No es lo mismo ser explotado en el sistema, el obrero asalariado, que ser el excluido que ni tiene trabajo. Y Marx llama al que llega del campo, le llama pauper ante festum, el pobre antes de la fiesta. Yo le llamo orgiástica del capital. Está el pobre en infestum, que es en la fiesta, es el que crea plusvalor. Pero está el pauper post festum, que es el desempleado. Entonces, no es lo mismo en las tres situaciones. Y sobre todo el más pobre es el excluido. Y entonces su abuelo fue ya desempleado, su padre y él, y ya viven en Iztapalapa y en nuestros grandes urbes, gente que son hijos y nietos de desempleados y que son marginales y entran en toda la economía también marginal. Eso es un grado de exterioridad mucho mayor al propio obrero. Entonces ahí hay un tema de fondo. Segundo, el Estado y la cultura popular. Uf, ahí hay muchos temas. Muchos. Uno de los primeros es que, claro, la religiosidad del pueblo, que viene desde antes de la conquista, porque la Tonantzintla, nuestra madrecita de la tierra, la Coatlicue, era venerada, en donde después los franciscanos pusieron la imagen de la Virgen de Guadalupe que trajeron de España. Pero era el culto a la tierra madre, a la madre tierra. Y los indígenas siguieron venerando a la Tonantzintla, ahora en nombre de la Virgen de Guadalupe, que hay un colega que acaba de hacer una tesis de filosofía política en München, Alemania, mostrando que ese texto de las revelaciones de la Virgen lo escribieron estudiantes nahuas del colegio Tlatelolco en contacto con grandes sabios aztecas, los tlamatinime, y es un relato crítica de la conquista. La revelación, el relato de la Virgen es una crítica de la conquista, pero hay que ver muy bien el tipo de símbolos que se usan. Por eso que pongamos Zumárraga, que es el obispo, queda mal en el relato. Duda, no tiene ninguna fe en que este indígena traiga un mensaje, lo cual significa que el sujeto crítico es el indígena y la propia iglesia es criticada. Debo decir que de este grupo de estudiantes, uno encabezó una revuelta y lo mataron quemado. Y hoy tenemos una escuela política para jóvenes de un partido político que lleva el nombre de este joven que allá por 1540 fue muerto por levantarse contra el proceso de la conquista. Entonces, esa religiosidad popular
que era azteca, maya, otomí, etcétera, que recibió elementos cristianos, pero entró en un proceso de creatividad popular, es la que levanta, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pero es una virgen de los indios contra la conquista. Luego lo toman los criollos contra los españoles. Y es interesante, yo he escrito un artículo de la Virgen de Guadalupe, bandera de Hidalgo, contra la Virgen de los Remedios, bandera de los españoles, en el 1810. Entonces yo digo, lucha de vírgenes, lucha de clases, porque esa es la religiosidad. Entonces, esa religiosidad, a través del positivismo, va a empezar un proceso de secularización. Y el Estado mexicano va a tener dificultad en establecer un contacto profundo con la religiosidad popular, aún la Revolución del 10. Y por eso después el fenómeno de los cristeros, que es una vuelta. Entonces, por una parte, el cristianismo es de derecha y el Estado es más bien secularista, ilustrado, positivista. Y al decir positivista, digo racista, preponderantemente blanco y luego mestizo, pero nunca indígena. Y entonces toda la ideología va a ser más bien la raza cósmica de Vasconcelos, que es el criollo, pero no la raza originaria que son los indígenas. A eso les toca integrarse y tener hijos mestizos y desaparecer como indios. Entonces ahí tenemos problemas que habrá que repensar, y al decirlo con temor y temblor, porque toco cosas ya muy especiales. Y esa cultura popular sigue existiendo y se le llama populismo. El populismo está en boca de todo el mundo, pero el populismo no es lo mismo que lo popular. Y Laclau no distingue entre pueblo, popular y populismo. Estoy de acuerdo con Laclau en muchas cosas, pero no en la confusión. Para mí, populismo es un manejo de lo popular con otros fines. Justamente el gobierno es populista, el que Trump es populista, pero un Evo Morales no es populista, eso es popular. Hablan por el 70% del pueblo boliviano. Entonces hay que distinguir. En el librito Las filosofías del sur, pongo las 5 tesis sobre popular, populista y pueblo. Y el concepto de la analogía me da ahora la solución definitiva lógica, demostrar que el concepto de pueblo es analógico. Es decir, tiene distintas concepciones en algo que es común, pero en algo que es distinto. No es identidad y diferencia. Es un problema lógico complicado, pero que se juega sobre ello para entonces deslegitimar todo lo auténticamente popular como populismo. Y yo creo que ahí hay que distinguir cosas. El pueblo nuestro tiene una sabiduría propia, lo que pasa, y ese es el gran tema, que es distorsionado por la mediocracia. Y entonces, miren, en el Estado de México, pues las regiones que han votado más por el gobierno del Estado de México, o sea, todas las regiones más pobres, más alejadas del centro, más alejadas de una visión crítica, pero además con un 60% de participación, que uno dice, ¿cómo? De pronto los indígenas participaron tanto si son los más indiferentes ante esto que les es extraño, lo cual entonces crea la duda si no están los números agrandados. Y por eso se pide que se revise, pero no se quiere, en fin, está. Disculpe, hay otra pregunta allá atrás, no tenemos tiempo. Disculpe,
Hay una pregunta. Y buenas tardes, soy Aide García de aquí del CEICH y bueno, primero agradecerle su conferencia siempre muy rica y que nos hace pensar y preguntarnos muchas cosas. Quizá me voy a salir un poquito de lo anterior que han preguntado, pero quería, en esto de que la conferencia se llamaba diálogo interreligioso, y de que finalmente usted también pareciera inscrito en esta línea de pensador semítico, ¿en qué sentido? En el papel que tiene el lenguaje para decir las cosas. Es decir, pareciera, porque usted lo demostró a la hora de escribir, de ir a las lenguas, digamos, en las que está escrito, y hacer una filología. Entonces, quizá la pregunta, para no extenderme mucho, aunque habría muchas cosas que decir al respecto, es cómo pensar una ética de la filología, porque también, y usted lo decía, o sea, Levinas mismo habla del decir del otro, y cómo establecer un diálogo con, no solo con ese otro, sino con otras lenguas, con otros lenguajes, y cómo ir, porque usted comenzaba con esa frase de Marx de filosofía, historia, teología y del de ir más acá de la verdad. Pero ciertas verdades tienen una lengua dominante. Entonces, ¿cómo interpelar también desde esas otras lenguas o lenguajes que no son las dominantes? O sea, ¿cómo establecer, si hay una simetría entre el decir, una forma de lograrlo? Eso sería. Perfecto, me encanta. Efectivamente, el diálogo intercultural que estamos recién iniciando exige justamente el conocer otras lenguas, otros mundos. Y eso es todavía un desideratum. Es una cuestión del futuro. Y yo me acuerdo hace como 20 años hicimos un encuentro, un diálogo que se llamaba así, The Poor Challenge the World Religion. El pobre interpela a las religiones universales. Entonces había budistas, hindúes, maometanos y cristianos, y podría haber habido otros. En Colombo, la capital de Sri Lanka. Y fue extraordinario, porque le dedicamos 2 días a cada una de las religiones universales. Y empezaron los budistas. Eran 6 scholars que venían de Sri Lanka, pero conocían la lengua originaria del budismo y eran profesores universitarios, pero también con movimientos populares. Y entonces ellos mismos se hicieron la pregunta y dialogábamos, ¿qué tenía que ver el pobre con Buda? Y fue extraordinario porque dijeron, nunca lo habíamos pensado, pero Buda sale de su palacio y encuentra un viejo pobre enfermo y encuentra el sufrimiento. Y eso es el origen del budismo. Y después pasamos al hinduismo y entonces dicen, antes que hubiera en el mundo hindú castas, había un concepto de rita que era la vida y la vida de los pobres. Y después pasamos al islam y había un teólogo de Bombay que había escrito una teología de la liberación islámica y dice, miren, el profeta Mahomet en la Meca lo que hace es criticar a los ricos de las tribus que en el comercio entre Persia y Bizancio se guardaba toda la riqueza y no la repartía con los pobres de su tribu. Esos textos están como suratas, como versículos en el Corán. Eso fue la causa por la que Mahomet fue expulsado de la Meca. Una crítica económico-social. Bueno, y fuimos así viendo que el pobre estaba al fundamento de las religiones universales. Claro, yo cuando me preguntan esto, yo digo, miren, apenas si en mi vida yo he podido ampliar el horizonte y del cristianismo llegar al judaísmo y al mundo islámico, que son como 2.500 millones de personas, casi la media humanidad.
Pero falta el hinduismo, el confucianismo oriental y todo esto, ¿no? Es necesario en las lenguas y es necesario entrar a las otras culturas para hacer un diálogo. Pero hay muchas coincidencias y tenemos que hacerlo. De eso se trata justamente en el próximo futuro. Pero no para constituir una cultura universal, una, sino lo que llamamos un pluriverso analógico. Porque durante muchos siglos, estas grandes culturas van a coexistir y van a ir dialogando, aprendiendo de las otras, pero seguirán cumpliendo con un proceso tradicional. ¿Qué pasará en la humanidad dentro de 1000 años? No sé, y si no tomamos medidas ecológicas, habrá desaparecido el homo hace rato, porque se habrá suicidado. Pero de durar tiempo, yo llamo transmodernidad a esa cultura que sea el fruto de un diálogo intercultural. Por ahora, yo sé mi latín, mi griego, mi hebreo, ni siquiera el árabe. Estando en Israel, un compañero dice, te voy a enseñar el árabe. Me enseñó 3 o 4 cosas y dijo, ah, pero si lo pronuncia muy bien. Digo, ¿y cómo que no? Si el castellano es casi árabe. Lo pronunciaba bien, los franceses tenían dificultad, pero yo estaba estudiando hebreo y iba a estudiar árabe también. Hubiera sido bonito, pero me superó a mi generación. La nueva generación debe empezar a estudiar el mandarín, el sánscrito, para hacer este diálogo. Debo decir que hay inventos electrónicos y ahora uno puede hablar en castellano y sale en mandarín, en árabe o en alemán. Entonces, posiblemente no haya que estudiar tanto las lenguas, sino usaremos aparatos que nos permitan la traducción simultánea. Hasta ahora ya hay celulares para 32 lenguas. Entonces, puede que nos ayude. Pero esto es una tarea para el futuro. Y estoy dando más bien las condiciones de posibilidad de ese diálogo. Por eso el librito se llama Filosofías del Sur, en Akal, que es filosofía de África, de la China, de la India, del mundo islámico, de América Latina. Dejemos un poquito de lado Europa, Estados Unidos, los países centrales, y empecemos un diálogo entre nosotros. Y hay temas apasionantes que van surgiendo, pero de gran nivel. El último que he descubierto es Mbembe, un pensador bantú, pero que habla de la esclavitud como una necropolítica, más allá de Foucault, de Carl Schmitt, de Agamben, y refutándolos desde la experiencia de la esclavitud. Impresionante. Ese ya es un filósofo a mucho nivel y es un africano. De paso, ponga su nombre, Mbembe, 2 veces B, y admiración, 2 millones de contactos en su página. No es así nomás. Tener 2 millones de contactos es ya ser muy conocido. Hemos iniciado un nuevo mundo, descolonizado. Y esto es parte de ello, son experiencias particulares del asunto. Ahora, yo a la una me están ya buscando para otra reunión, así que tengo que dejar aquí. Sí, había una pregunta, pero yo creo que por razones de tiempo. Me tengo que ir. No se va a poder.